No, 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 como te encanta. Señoras y señores, comunicado oficial de Radio Moda. Sí, está bueno, sí, porque parezco el tío Cookie. ¡No! ¡Qué monse! Parezco el tío Cookie, prácticamente. ¿Cómo se llama otra vez el día de la radio? Y bueno, ya pasó el día de la radio. No, no, el tío Cookie. Vale, conejito. Ay, conejito, déjame. Conejito con caracha, déjame mano. Déjame mi tirilla. Oye, conejito injerto con espinazo de pescado. Ya, pero por favor. 20 segundos, hermano. Deja trabajar, hermano. Bienvenidos, buenos días, damas y caballeros, son los cuatro rincones de Perú. Ya estamos una mañana maldita, para hacer la mafota, aquí en el show número de FM, el show más pilas, el show más divertido, el show que nos rega la tristeza, el aburrimiento, el show que nos rega la pena, el show de Galacha. Yo pienso positivo porque son vivos. ¿Cómo están, chicoquitos? ¿Cómo están? Muy bien. Vivo es que son... ¿Por qué no le das micro a la pobre lucecita? Eres egoísta. A doble micro. A doble mano. A doble micro. Está chapando a doble mano. Dale micro a mi lucecita. Cogemos una ambiental. ¿Cómo están, chicoquitos? ¿Cómo están? Muy bien. Este es un canto prácticamente de todo lo que es amistad. ¡Qué bien! Señoras y señores, en un instante, nos gustaría saber con quiénes contamos hoy en la mañana. Ah, por ahora, favor. Yo sé que mucha gente no nos va a responder porque está manejando, está en el chambe, está en el paradero, y se mejor, está echando. ¿No? Pero, aunque sea espiritualmente. Ya. Y si no, dedito arriba, Renzo, porque hoy tenemos que comunicar algo especial, Renzo. Ah, porque no ha sido una carta ni dos cartas, han sido miles de cartas. Ya han llegado a las instalaciones justo Pastor Dávila 197 en Chorrillos. Me gusta más la dirección antigua, porque Juan Vargas es 173, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí llegan. No, porque la calle no tiene. Nunca des Juan Vargas 173 porque los taxis no llegan. No, porque ahí como ven que calle que ya no tiene salida, de algún lugar. No sean chinchosos. Todos los que quieren hacer su delivery y todo, justo Pastor Dávila 197, llamas al de seguridad y le dices que venga acá a media cuadra. Por favor. Ahora también los amigos de seguridad no van a decir, no, por si acaso acá no trabaja, pero no. Salvo que le toque a Aranguri y dice, oh, no, no, no. No, no. Es otro lado, ya lo voy. Ya, pero... Así que mira, hoy te levantaste temprano con ganas de salir adelante. Correctamente. Normal, dale pa'lante, compadre. Echa. ¿Cuál es tu temor? Dale pa'lante, sé que es difícil. ¿Quién te dijo que era fácil? ¿Quién te dijo que era sencillo? ¿Quién te dijo que tronaba los dedos y todo te llegaba? Hay algunas personas que creen que toda la vida es fácil. Pero no, 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 no. La vida no es fácil, no siempre se presenta la misma oportunidad. Pero yo te digo, solo quien cae se levanta. Solo quien se equivoca, Rencito Winder, aprende de sus errores. ¿Y sabes quiénes se equivocan? Los que lo intentan. Solo quien se ha dormido se despierta. ¿Te vas a quedar sentado ahí, cobarde? ¿Ah? ¡Cobarde! ¡Cobarde, cobarde! Contigo estoy hablando, mi querida dormitada. Ese recito. ¿A quién empieza el show del zombie? ¿A quién empieza el show del zombie? No sé. Bueno, ¿ya llegaron todos los invitados? ¿Hay algo fantasmagórico? ¿A quién empieza el show del zombie? ¿Ah? Este sí es zombie. De todas maneras, hay una lucecita más conocida como el zombie moderno. Ya. Entonces, recito, fueron cualquier cantidad de personas que durante mucho tiempo nos han reclamado algo que ellos llaman el origen. Ah, el origen. Yo, pero ¿cómo va a ser Renzo el origen? Renzo ahorita está un poquito. En realidad, tú, deposítale un. ¿Cómo se llama? Un consolidado de deudas y va a ser como Renzo te hace el origen de. Pero vamos más al origen todavía, mejor, pues. Un consolidado de deudas va a ser como Renzo. O sea, hay un origen que va más allá también. Hay un origen, pero que es el origen del origen. Ahí el origen del origen, no. Ah, yo creo que ese sería el que te conviene, el origen del origen. No. Acá estamos mejor con el origen nomás. Ah, ya, bueno. El origen no sé, del origen. Como dice que ya si yo no estoy yo para el origen, mejor mete el origen del origen y ya estamos ahí. Entonces metemos el origen del origen del origen. Ya, eso es lo que digo, desde el inicio de los tiempos, cuando éramos todavía células. Así que Rencito Winder... Hoy hemos vuelto con los dichos. A ver. Como dice el viejo y conocido refrán, Rencito Winder. Como dice el viejo y conocido refrán. Árbol que nace torcido. No, pero si yo estoy diciendo, ves que ese ya no es el origen, es la basura de programa. Por eso te digo, para que vayas al origen del origen. Por eso viene el origen del origen. Como dice el viejo y conocido refrán, mi querido Rencito Winder. A ver, ¿cómo sería? Dime con quién andas y más o menos iré para dónde vas.
Uy, ¿quién lo dijo ese gran filósofo? Como dijo el quieres hacer, ya, ay, quieres hacer, ya, ya. Exactamente. Ya lo dijo el viejo y conocido refrán. No por mucho madrugar. Encuentra más fumeque. Porque de repente saquen la madrugada, ¿no? Están ahí los ojitos acá. Dime con quién andas. Sí. Y si es fumeque, te diré que. Me lo manda. No. Para que rime. No, a ti no tengo por qué meterte en nada, mano. En nada tengo que meterte. No, me lo mandas a mí, que está diciendo que. No hay lucecita, ¿por qué crees que Recito le gana a la ansiedad y como sea quiere hacer sus dichos, ¿sabes? Si me tocaba a mí, yo estoy haciendo, yo hilo. Yo estoy hilando para mí. Y él pero es un niño. Señor, soy un niño. No le digas eso porque él cree que es niño. ¿Cómo hacer niño con esa? Mira su cacharro, ve. Puedo tener cacharro. Mira, hermano. Pero yo no he dicho que soy niño. ¿Cómo? Yo no he dicho que soy niño para que te puedas poner en mi cabeza. ¿Qué vas a hacer niño? Por eso mismo te digo. Que tú seas niño. ¿En qué momento? Yo no he dicho nada, que tú seas niño, he dicho. Mira, hermano, nada más. Lo único que parece el tío de la raza distinta, pero antes de la operación, antes de la jala. Bueno, Rencito Winder, la gente pide pequeños concursos para grandes emisoras, mi querido Rencito Winder. Por supuesto que sí. Entonces, llegó el momento, Rencito Winder, la gente pide el origen del origen. Correcto. Lucecita, ¿cuál es tu opinión acerca del origen? Pero un poquito más alegre, también meten una chispita. Rencito, meten. Ah, no, mira, ni siquiera 10 céntimos, Rencito Winder. 5 céntimos, por lo menos, eso es lo que te dice. 5 céntimos. 5 céntimos, tu monedita las dos. Los 3 centavitos que sobran, por favor. Estoy contenta. ¿Estás alegre? Pero un poquito, dale un poquito más. A ver un poquito, ¿cómo estás? Feliz. Ay, qué lindo, Lucecita. Bueno. Es que quiero su risa, jaja. Esta risa. Tontería estás hablando, chola. Jaja. O sea, mira tu boca. Ay, te voy a tocar el dinguiri. Mira tu boca, no te metas con Lucecita. Mira tu boca, que mira tu boca. ¿La tienes? No. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo no me reconoces? No te conozco. ¿Quién eres? Soy la otra, la que... ¿Qué? ¡Qué asco! ¿No me midas? ¡Qué asco de personaje que eres! ¡Cachancho cochino ahí! ¿Qué? ¡Más que me mal tocando tinguiri! ¿Tocando tinguiri? ¡No me reconoces! ¡Qué chupete! ¡La grande. Beto! ¡Beto, por el amor de ti! ¡Has hecho blanqueamiento de piel, Beto! ¡Me he hecho todo, pero soy la Beto! ¡Ay, Beto! ¿Qué es tu vida? ¡Ay, Dios mío! Ayer me dijo... Estaba ahí, por la selva, gente corría asustada. ¿Por qué? Corría asustada. Hay una anaconda en el río. Ay, grande, gruesa. Ay, la anaconda. Entonces todo corriendo. Digo, ¿qué pasa? Le digo, ñañito, mira tu boca. ¿Qué pasa? Una anaconda grande, gruesa. Me dijo, ¡ah, oh, tanto miedo! Me tiro de potranca, le dije. ¡Ay! ¡Qué monse! ¿Para qué se me le contestó? Y jaja, también te puedes reír. ¡Ay, mente! Que te vas a tomar caldo tingre. ¡Qué lindo, Dios mío! Ahorita son grandes para ti en el arco. ¡Mentecato! ¡Oh, cállate! ¡Déjame hacer! ¡Ay, mentecata! ¡Dile que no se meta! A ver, mentecatita, por favor. ¡Que mida su boca! ¡Mide tu boca! ¡Mide tu boca! ¿Cómo le gusta la hueva? ¡Eso te gusta! ¡Mida tu boca! ¡Ay, qué! ¡La vez pasada! ¡Estás metiendo pepián a la gente! ¡La vez pasada vengo acá en Lima! ¡Yo no entiendo nada! ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Me da cólera! ¡Mida tu boca! ¡Me da cólera! ¿Cuánto voy a invitar mi caldo? Medio loco, son aquí. ¿Por qué? Estaba, ay, me peleó con mi pareja. Ya. Ay, molesta, caro, mi carro y me voy. Te dije, ay, está todo libre. Empiezo a manejar, mané. Y después veo patrullero, ¿qué ha pasado? Un accidente. Ay, por eso me gusta mejor mi tierra, porque acá hay un peligro. Ya, voy a preguntar. Estaba manejando mi auto. ¿Ya? Ñañito. No me fodas, pero un ratito. ¿Eh? Mente. ¿Qué? No me fodas. ¡Ay! ¡Qué once! Patrullero pa' aquí, patrullero pa' aquí. Todito me cierra, Ñañito, a mí. Ya, claro. Me cierra. Ay, Dios mío. Y yo volteo y le digo... Señor, yo pensaba que había pasado algo, Ñañito. Ya, ¿qué ha pasado, carajo? Hace rato que da cuenta. ¿Qué ha pasado? Le digo, Ñañito. Ya, bueno. Mira tu boca. Y me han llegado. Sabes cómo resolverlo. No, sí sé. Es el problema. Todos los patrulleros llegaron. Mi señor. Ya. ¿Usted qué hace manejando acá? Me deja.
¿Qué haces manejando por acá? Me digo, tan cojudo que tienes. ¿Qué? ¿Qué haces manejando por acá? Ya. Ay, ¿cuál es el problema? Que estoy amargo, que estoy manejando de repente un poquito de exceso de velocidad, ñañito. Digo, pero jefe, perdóneme que yo he ido por aquí, mijo. Pero yo no tengo cometido ningún delito. Mijo, por acá solo pasa los de Metropolitano, me dijo. Ay, tú estás equivocado, porque yo he leído un letrero que dice solo buses. No, eso ya está grave. ¡Mira tu boca! Son los buses. ¡Mira tu boca, orate! Yo no sé cualquier bus, le dije. Si no, ¿qué tipo yo de bus? Yo soy bus echado. Yo soy bus echado. Ahora sí, pasa, pedido. Vamos a ofrecer esta rica sortela. Ay, pero ahí no acaba mi historia, pues soy la vez. Disculpa, pedido. Mentecato, mira tu boca. Continúa, pues, ñañita. Mentecato, estoy con dos amigas, pero del gremio. ¿Del gremio? ¿Qué pasa? Porque no somos del flamenco, somos del gremio. Son del gremio, ¿por qué? Entonces, estamos ahí, pues, y vamos justo vamos a visitar otro amigo. Abrimos en un edificio, ay, bien bonito. Abrimos el edificio. Ya. Y justo... Hace rato podemos entrar música, pero entonces... No, pero... ¿Quieres entrar en mira tu boca, ñañita. ¡Qué tontería! ¡Tú estás haciendo cholo! Entonces, abre la puerta y un venezolano de 2 metros. ¡Ay, Dios mío! Bien fuerte. Entonces agarra y estamos los tres. Hay que un poquito que se nos hace agüita. ¡Agüita en la boca! Se nos hace agüita en la boca. Entonces los tres estamos ahí y el venezolano, que era así bien moreno, era, y agarra grandote. Y agarra y dice... Dice, ¿a cuál piso? Dije, ay, yo primero, dije. Está re caluroso, mi querido Rencito Winder, ¿eh? Ay, Rencito, este día está re caluroso, Rencito Winder. Ah, la retornable. Sí, pero te está diciendo que este día está re caluroso, Rencito Winder. ¿Y cómo provoca un Inca Kola retornable a este día? En este momento. Ay, justo momento. Tengo un Inca Kola retornable de 1 litro vacío aquí, mi querido Rencito Winder. Ay, perfecto, Carlonchito, vamos a la bodega y le intercambiamos por Inca Kola retornable de 2 litros pagando solo por el contenido, pues. Ah, y que no se te vaya a caer, por favor. Rencito, ¿eh? Bien, otra vez. Nervioso. No, que no pasa vaya... nada, Rencito Winder. ¿Qué? La Inca Kola retornada de 2 litros es recontrafuerte. Oye, qué... Irresistente. Oye, me encanta. Oye, Carlonchito, me encanta. Ya, me encanta. Es recontra fuerte y recontra resistente, Rencito Winder. Me encanta. Oye, cada vez, le voy a contar a la gente, sí. Somos más los peruanos que usamos retornables y eso nos llena de orgullo. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque Inca Kola es el sabor que nos hace recontra únicos. Y no hay que olvidar que... Inca Kola es alto en azúcar y evitar su consumo excesivo. Alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Excesivo y excesivo también. También. 7:29 la hora en moda te mueve. 7:29. Abajo. Beso. Muy bien, señores y señores. Llegó el momento. Pequeño concurso para grandes emisoras. Y un poquito como quien dicen, evocando el origen, mi querido Rencito Windoloro, ¿no? Windoloro. Todo lo que es Windolorito. Sí, sí, sí. Evocando el origen, mi querido Windolorito. A ver. Vamos a colocar. Una pregunta sencilla con alternativas. Una pregunta. Como lo quiera el llévatela fácil, me querido Rencito Winder. Ya. Como lo quiera el llévatela fácil, me querido Rencito Windoloro. Como antaño, mi querido Rendo Winder. Como se hacía pues, ahí en la década de 1700 más no, o menos. No, Rencito, hace poco nomás. Hace poco nada más, mi querido Rencito Winder. A ver. Entonces, ¿tú te estás refiriendo a aquel concurso sencillísimo que se llamaba el Llévatela Fácil, donde la gente prácticamente, nosotros botábamos los hits de moda por la ventana y la gente los chapaba en la mano así como si fuéramos prácticamente un coliseo romano? Porque prácticamente era tan fácil que la gente simplemente tenía que alzar su mano. Recontra sencillo era Rencito Winder. Ahora, el problema es que ha habido más migraciones de aves en estas épocas de mano que no sé si haya llegado todo el contenido completo. Atención, pregunta sencilla. Pregunta. ¿La tiene Lucecita? La tengo. Al toque, suerte para todos. ¿Qué es chalona? ¿Qué es chalona? ¿Qué cosa es chalona? Chalona. Chalona. ¿Qué es chalona? A, tipo de embarcación. A, tipo de embarcación. B, accesorio para dar abrigo a las personas. Accesorio para dar abrigo a las personas. C, carne seca de oveja. Carne seca de oveja. D, mujer. Un hombre que se ve como mujer, pero protuberante. O sea, chalona. Puede ser también, sí o no, Lucecita. Bueno, ¿no? Ya tenemos apertura para todo. Bueno, también. Lo que llama todo lo que es carro que se puede convertir en robot. Ya. Bueno, también eso, también, ¿no? Yo también lo pido puesto carro que se puede convertir en robot. Carro que se puede... Vamos a ver todo lo que transforma, ¿no? No, bueno, puede ser, de todas maneras, ¿no? Aunque la opción D también, pues no. No, pues también. ¿Qué cosa es chalona, amiguitos oyentes? A ver. Respondan en la secuencia moda, te mueve con la música que está de moda.
¿Qué es chalona? A, tipo de embarcación. B, accesorio para dar abrigo a las personas. Eso. C, carne seca de oveja. Y D, mujer u hombre, que también puede ser, pero también, se puede ver también como mujer, pero en ese sentido es poco protuberante. Correctamente. No, tiene una protuberancia. Bueno, bueno. Un poquito. No sé si hizo sobrante o colgante, pero de todas maneras es todo lo que es protuberante. ¡Ay, qué bonce! Viene falga, ¿no? ¿Qué es chalona, mi querido Rencito muy doloro, que no te importe el oro, no te importe el moro? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosa es chalona? ¡Qué picante, qué picante! WhatsApp 989-1211 es la única alternativa de responder, mi querida Lucecito. Hay más alternativas. No, también pueden responder en el Facebook y en el Instagram. ¿Lo has puesto en todo? Correcto. Ahora, en el Facebook tienen menos posibilidades de ganar, porque toda la gente más facilista va al Facebook. Correctamente. Pero en nuestras redes sociales también tienen más posibilidades porque escribe menos gente. Correctamente. O sea, no es que nuestras redes sean una basura, ¿no? Pero... WhatsApp 989-1211. En nuestro Facebook como Radio Moda, no Instagram, nuestro Instagram como Moda FM. Eso. ¿Qué cosa es chalona? Tipo de embarcación, B, accesorio para dar abrigo a las personas, C, carne seca de oveja y de mujer protuberante. Oye, Rencito. Ah. Ahora sí que te veo bien bronceadito. Ya metió su rico playazo el fin de semana. Bien. Me galonchito. Agüita. Y que te fin salió un sol, pero brutal, galonchita. Oye, demasiado brutal, Rencito Winde. Claro, mira, qué rico abrazo. Sí, oye, pero te la crees, Rencito Winde. ¿Quieres sacar pica acá a la gente cuando nosotros, de verdad, tú estabas refrescándote en la playita y nosotros aquí ahogados de calor, Rencito? O sea, tú en la playita refrescándote y nosotros prácticamente ya ni respirar. Ya, tranqui, calonchito. Te traje una solución buenaza para este sabalazo. ¿Qué cosa, Rencito Winde? Shake de gloria heladito. ¿Shake de gloria heladito? Claro, disfrútalo de sus tres sabores. ¿Cuáles son? Capuchino, mocha chino y chocolate. Tú también refresca tu verano con Shake de Gloria. Responde a la pregunta. Las redes sociales están activas. Exacto. Nuestro WhatsApp también. Somos Moda Te Mueve con la música que está de moda. ¡Anótala! Oye, qué larguito fin de semana. La gente, ¿cómo la habrá pasado en su San Valentín? ¡Ah, su madre! ¿Cómo la habrá pasado en su San Valentín? Oye, Carlosito, yo que paseaba por las calles, de verdad que he visto hoteles que en la recepción parecían pollerías, de verdad. No, colas inmensas. Ya no es como antes, ya no, colas inmensas. Lo que sí he visto son los anti-celebración. Yo en la mañana hice el programa así un poquito, no anti celebración, sino que dijera que era enteramente comercial, que las muestras de amor no necesariamente se tienen que dar ese día, pero puede tener un detallito normal. Yo seco, 9 de la noche estaba, pero ya seco. 9 de la noche. Hasta las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Ah, te has hospedado en la tarde entonces, pues mejor para poder, en todo caso, aprovechar la tarde. ¿Hospedado dónde? No. No, si es un hostal, un telo, dime, me viste un hostal, un telo. Te puedes ir de Lima, quizás a pasear. ¿A dónde me voy a ir si el día siguiente no me has visto acá la cara haciendo programa? Ya, un ratito, cualquier cosa, te vas rápidamente, 6 horas. ¿Pero a dónde? ¿6 horas a dónde? Si yo 6 horas, ¿cómo llego a ese programa? No, aquí las veces, 6 horas. ¿A dónde me quedo? ¿Dónde me quedo? Un resort. ¿Un resort dónde? ¿Dónde, pues? No sé, por acá, pues. Habla claro, pues, sácame la boleta. Un resort. No, habla claro. Hay tanto que directo a la cochera, a la habitación. Tantas cosas, hermano. No, pero es que no, pues, te estoy diciendo, si no, lo diría, pero no. O sea, no. Qué aburrido. Porque yo he visto una colaza, te lo juro. Una colaza de. ¿Has visto o has estado haciendo tu cola? No, he visto, señor. Ay, ¿por qué no? Un reportaje. Ah, reportaje, ¿has visto? Un reportaje, señor. Yo 9 de la noche me quedé dormido en mi casita. ¿Tu casita? ¿9 de la noche? 9 de la noche. O sea, yo llegué a mi casa más temprano todavía. Y es 6:40, 6:30. Y jugueteo previo. Chantilly. ¿Juguete previo qué? ¿Cuál chantilly? No, ¿cómo? Chantilly, te voy a meter ahí, pipi, en el timbre. En el timbre te metes chantilly. ¡Ay! ¡Qué bonce! Pero si estoy contando, no todo tiene que ser a la mañosería, Renzo Winde. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Pero 14 de febrero, Lucecita, el 14 de febrero tiene que ser mañosería, ir a un hotel, un hostal. No. No, pues es la mañosería en tu casa también, hombre. Pero eso es lo que está diciendo Rencito Winder, que no le entiendo. Te digo, en el caso, mi querido cabeza archipiélago. Escucha, por eso te digo, lo que pasa es que estoy diciendo, por lo que tú tienes, pues mucha gente hospedada en casa, no vas a hacer ruido porque te vas a decir, ¿qué cosa? ¡Ya! ¡Hace bulla, Carlos! No, entonces, lógicamente, tú. Es que falta de respeto a mi mamá y a mi papá. Una falta de respeto. Al contrario, preservando, porque lógicamente, si tú vives en una casa solo, normal, pero tú vives con familia, te tienes que ir a otro. Pero por eso mismo, pero ¿para qué voy a ir a un hostal si no necesito Rencito Winder? No, ¿cómo? ¿Cómo no necesitas? Pues no necesito. Tú lo sudas, ¿cómo? Un ser humano necesita. Ya veré en qué momento te meto tu escupitajo, pero mira. No, está bien. Lo que te estoy diciendo, Rencito. Pero escúchame, lo que yo me estoy refiriendo es en un 14, qué bonito también, ¿no? Salir, pipipi, ¿no? Salir un rato y tomar un cerecito. ¿Por qué no te tomas un café? Tómate un cafecito. Yo tomo tres. Sí, pero parece que no están de fe. Tómate, te han dado agüita de tiempo en vez de café. Te han dado relajante, te han dado para el sueño.
El único ser humano que a las 9 de la noche un 14 de febrero. Pero ¿cuál es el problema que me quede jato a las 9 de la noche? Yo, en realidad me quedé jato 9 y media, me habré quedado jato. 9 y media. Llegué a mi casa, 6 y media, estaba viendo un poco de tele. Papá, pero es que estaba, los viernes llego muerto, estaba tan cansado. Pero lo que quería decir yo, Recito Winner, es que he visto bastante antes en las redes sociales. Un montón de gente, personajes, si los quiere llamar influencers, artistas, que dicen, oye, 14 de febrero, netamente comercial. O será porque están misios, o será porque ya se dieron cuenta que la vida está en otra situación. Pero ya, los chivolos que celebren, pues, ¿no? Déjalo, chivolos que sean, que tengan, ahí sí se les permite. Si ellos quieren, en su pensamiento está que tienen que irse a profesar su amor en algún lugar privado, que lo hagan. Pero yo no, pero necesariamente no tiene que ser así el 14 de febrero. Ah, no, pero tampoco necesariamente no tiene que no ser así. O sea, si uno quiere gozarlo, digo, el que quiere profesarlo que hacerlo, claro. Pero tú me estás diciendo precisamente como un 14 no vas a no quiero, no, pero que A ver, por ejemplo, vamos por otro lado. A ver, Lucecita, ¿tú qué hiciste el 14 de febrero? A ver. La verdad, Lucecita. La verdad. ¿Qué hiciste el 14? ¡Amor, amor! Lindo. ¿Qué hiciste el 14 de febrero? Hice una carnecita. Ahí está. Una carnecita a la parrilla. ¿Ya ves? ¿Una carnecita a la parrilla dónde? En mi casa. ¿En tu casa? ¿Pero para quién? ¿Para ti? ¿Tú la comiste o con tu pareja? No, pues con mi pareja. Oh, ¿qué? ¡Qué cursi! ¡Oye! ¿Para qué vas a comerse la sopa? ¡Qué aburrida eres! O sea, no es que uno va a empapelar la casa de una manera, ay, viviendo la fiesta comercial, pero si es un momento para celebrar, ¡qué bonito! Una, es una carnicita. Es una bonita excusa. ¡Claro! Es una bonita excusa. ¡Tú, pues, porque está chingón, no, la está viviendo! ¿No todo es qué? No todo es su pastillar y a dormir, Carlonchito. Acá también hay que compartir, hay que hacer un... Este rey es el único que se da la contra en un minuto. Hola, por Dios. Hace un rato estoy diciendo que todo tiene que ser eso y ahorita no todo es eso. No, te digo. Renzo Winner, y a dormir, también hay que celebrar un poquito, después eso se conversa. Se fumó un puchito. Oye, ¿qué tal? Ya celebré, hermano, la abracé mi vieja, mi viejita, papá, pipi, como le conversé un rato, contenta, papá, ya me fui a mi cuarto, mano. Qué familiar. Este me fui a mi cuarto, a ver, me enganché ahí con los vikingos. Los vikingos, lo mejorcito, recomiendo los vikingos. Yo ya, esa la recomendé hace como 6 años, ya. Pero hay nuevas temporadas, pero estoy empezando de cero otra vez. Los vikinguitos, no por los cachudos, sino por los vikingos. Ah, bueno, los verdaderos vikingos. Oye, Recito, ¿te gustan los vikingos? Mira, ¿sabes qué? No lo había reflexionado, pero a mí me encanta. ¿Te encantan los vikingos? Me encanta, de verdad. Sí. Uy, este recito es bien parecido, claro, a mi recito. La vikinga, ¿no? Son los vikingos, ¿no? También me encanta. La serie Luis Miguel también me encanta. ¿También? A mí también me encanta, Galonchito. ¿Me gusta el reggaetón? A mí también me encanta. ¿Me gusta la bachata? No, a mí también. Me gusta el ballroom. El ballroom. Ah, no, me encanta. Como yo recito, somos tan parecidos y a la vez chacoteros. Somos muy chacoteros, exactamente. ¿Y sabes qué nos hace tan parecidos también? Que además a los dos nos gusta, nos encanta más que nada poder decidir cómo usar nuestro saldo para navegar. Y con prepago chévere podemos elegir, pues, Carloncho, ¿no? Sí, recito, por ejemplo, yo soy Megas Controlado. Exacto. Donde recargas y decides cuándo conectarte comprando paquetes de Megas. Así puedes controlar tu saldo. Sí, no, Carloncho, mejor elija Megas automático para los que les gusta estar conectados todo el tiempo y recibir sus notificaciones. Recargan y ya están conectados con la tarifa prepago de siempre. Y encima es súper facilito de elegir. Solo deben entrar al app Mi Claro. Y tú, ¿qué prepago chévere eres? Entrate como en claro.com.pe. La pregunta es la siguiente. Ajá. Está fácil, no se pasen. Nadie ha contestado todavía. ¿Qué cosa es chalona? Eso. A, tipo de embarcación. Mm. B, accesorio para dar abrigo a las personas. Ay, ay. C, carne de oveja. Y D, mujer protuberante. Mujer protuberante. Puede ser también. Puede ser mujer que se ve como mujer. Es protuberante. A ver, ¿cómo que se tiene una protuberancia, ¿no? Bueno. O sea, cuando decimos mujer, incluimos a todas las que se sientan mujer. ¿O no, Lucecita? Claro. Por ejemplo, una persona trans, y hablando en serio, ¿qué es? Mujer. Mujer porque o se sea, siente. Puede ser trans hombre o trans mujer. Claro, pero es hombre pero, o mujer. Ya, o sea, una persona, un trans hombre, ¿qué es? Mujer, pues. Sería un trans mujer. Es mujer. O sea, un trans mujer, ya, claro. Pero se le conoce en el argot como chalona también, ¿no? No. No, bueno, son las preguntas que ha dado el equipo de producción. Se ha matado. Pero no, son las opciones. Son opciones, o sea, se le conoce como chalona. Yo creo que es la opción, verdadera. Bueno, tal vez puede ser, ¿no? Yo creo que es una buena variante, ¿no? Hay argumentos. Y claro, yo creo que chalona. Bueno, en realidad la gente va a tener que decidir. Ajá. ¿Qué cosa es chalona? A, tipo de embarcación. Eso sí lo recuerdo yo. Claro, lógicamente. Cuando hemos acá, acá nomás a Pucusana. Alquilan todo lo que es chalona. Suelta una chalona. Claro. Es una especie de botecito la chalona. Correctamente. Accesorio para dar abrigo a las personas. ¿Quién usaba en la Lucecita, ¿cuánto tiempo que te...? El chalinón. Ah, el chalinón. Tanto tiempo. Eso era tan sencillo, señoras y señores. Era recontra sencillo. Ya, que ustedes pierdan ya por su culpa. Ya, no es culpa nuestra. Por favor.
La pregunta era la siguiente. ¿Cuál era la pregunta, Lucecita, por favor? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es chalona? ¿Y cuáles eran las opciones? A, tipo de embarcación. A, tipo de embarcación. B, accesorio para dar abrigo a las personas. Ya. C, carne seca de oveja. Ya. Y D, mujer protuberante. Ay, ay, ay. A ver, ¿qué iba respondiendo a la gente? Por favor. Buenos días, gente muda. La chalona es un tipo de embarcación ahí en la selva. Mujer, porque se siente. Ahora, según tu cabeza, pues no sé. Pues. Ya, ya, tranquilo. Bueno, amigo, bueno, ya. Está como loco. Buenos días, muchachos. Es una embarcación. Es una embarcación. Muy bien, muy bien. Claro, claro. Chalona es un tipo de accesorio para dar abrigo. Correcto, muy bien. Bueno, y en sí, tenemos un sinnúmero de respuestas, mi querido Recito Winder. Podríamos pasarnos todo el día aquí con la respuesta de la gente. De verdad que sí. ¿Qué cosa es una chalona? Ah. Tipo de embarcación era la opción A. B, accesorio para dar abrigo a las personas. C, carne seca de oveja. Y D, mujer protuberante. Correcto. Hubiéramos, hubiéramos podido poner todo lo que es también ese auto que se convierte, ¿no?, en robot, ¿no? No, porque también hay que tener lo de Decepticon, por ejemplo. ¿Lo de Decepticon es qué? Pero también es el más famoso en todo caso. Entonces, ¿qué cosa es chalona? Ah, tipo de embarcación. Bueno, la descartamos porque tipo de embarcación no podría ser porque se llama chalana. Correcto. Bueno, ¿en tu tierra cómo se llama ahí en Piura? Chalana. Chalana, pues. Claro. Se llama chalana. Correcto. Algunos lo conocen también como peque peque. Peque peque, claro. El peque pequito. El peque peque, claro. Que le sacaron una canción, ¿no? El peque peque ahora. No, el peque, ese es el peque peque. Ahora, peque, 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 peque. Ese no fue la otra. La de, vamos, baje que te peque en otro peque peque. Ahí está. Ahí está, recito. B. Accesorio para dar abrigo a las personas. Mm. Chalona, no, pues es chalina. Chalina. Entonces nos quedaríamos con C. Carne seca de oveja o de mujer protuberante. Mujer protuberante, se le llama al hombre protuberante, ¿no? Se le dice que es este, ¿no? Un poquito lo que es este. Tiene su carne seca también. Lo que es el masculino de chalón. No, carne seca sería el antónimo de chalón, ¿no? Ah, no, no. Ahora, ¿de dónde sale esa palabra chalón? ¿Es una, no? Algunos piensan que es una vulgaridad, pero no. En realidad, chalón en el diccionario de peruanismo quiere decir al hombre protuberante. Eso está ahí, mira, acá lo hemos sacado. Todos lo sacamos, no todo el diccionario. O sea, también para no caer en esos errores que la gente pueda acusarnos de cualquier cosa. Hasta el diccionario de peruanismo, que fue aceptado también aquí en el Perú y por la Real Academia de la Lengua Basura, ¿no? Correctamente. De la lengua vulgar. De la lengua búlgara. De la lengua búlgara. De la lengua búlgara. Entonces, descartamos mujer protuberante y nos quedaríamos con la opción C. Carne seca de oveja, la chalona. Para hacer su yuquito con charqui, mi mamá utiliza la chalona. Claro. Hay dos tipos de carne para hacer el oyuquito. Uno es el charqui, y le llaman charqui precisamente porque es carne seca, pero es de llama. De llama, claro. Es carne sequita de llama o de vicuña, ahí le ponen la carne seca de los Andes. Pero hay una carne seca más comercial, que de más acceso, porque el verdadero charqui es carísimo. Claro. El verdadero charqui y difícil de conseguir, salvo que estés ahí en Puno, Juliaca. Correctamente. Entonces, pero aquí en la capital tú también encuentras el charqui. O conoces, la gente dice, por si acaso esto no es charqui, porque el verdadero charqui es el que es de llama, vicuña, es de verdadero charqui, carne seca. Claro. Para hacer el oyuquito. Pero tu caserita del mercado no te va a meter la yuca, no te va a engañar. ¿Qué te dice tu caserita? No, sí tengo, pero tengo todo lo que es chalona. Claro. Que es el mismo procedimiento, o sea, de secar y todo, con sal, todo, pero con oveja. Con oveja. O lo que le llaman todo lo que es cordero, ¿no? Cordero también, claro. Cordero. Secado y salado, ¿no? Secado y salado, ¿no? Le he llamado chalona para hacer tu oyujito. ¿Qué opina, Lucecita? Uno nunca deja de aprender. Interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. Uno nunca deja de aprender en este mundo. Hay gente que se ha provocado con su chalona, Canonchito. Hoy día van a hacer seguramente. Oyujito, qué rico. Era para decirle a mi mamá, hoy me preguntó, ¿vienes a almorzar? No, le dije. Era para, mi vieja me prepara un oyujito. Mi vieja no lo hace sin carne seca. Ya, claro. Mi abuela sí lo hacía con charqui. Se compraba su charqui. Es que era más fácil conseguir. En el mercado de Breña, le traía. Mi abuela hacía, pero mi vieja lo hace, o sea, con la carnecita. Le mete su oyuquito y encima que entra su perejilcito encima así. Claro, tipo suculantrito así. Como debe ser. Más rico, compadre. Más rico, compadre, el oyuquito, mi vieja. Viejita, perdóname por no decirte que llegaba a comer hoy, pero ahorita te llamo. Si hay la posibilidad, lo haces. Me provocó mi yuquito, pero con su chalón. Ay, ay, ay. Su chalalón. ¿Quieres su chalalón? No, man, por favor. Yo no puedo comer sal, no puedo consumir sal. Ah, estás a dieta. Bien, llegó el momento, mi querida Lucecita, para el tema del día. Deja de jaranearte, Lucecita, te estás jaraneando gratis hoy, ¿ah? ¿Eh?
¿Cuál es el tema del día, mi dulce, bella, tierna, hermosa, pura virginal? Lucecita, más conocida como... No me di cuenta que... No me di cuenta que... Oye, Renecito, muchas veces uno empieza a vivir y... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto lo que el otro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto que el otro? Oye, desconecta. Entonces, muchas veces uno vive Renzo y no se da cuenta que las cosas que tú... Ahora, muchas veces uno lo piensa, está en duda, pero sigue viviendo así. Claro. Por ejemplo, muchas veces, oye, no me di cuenta que llevando este tipo de vida, sabía que a la larga esto iba a acabar mal. Sí. Oye, no me di cuenta que... Por complacer a una persona, estaba viviendo con ella, que lo hacía por mi hijito, mi hijita, puede ser el hombre o la mujer. También. Solo estoy viviendo con ella, pucha, pero por mi hijito, mi hijita, no me di cuenta que al final han pasado los años, me he vuelto viejo, vieja, he perdido todo mi tiempo y nunca llegué a ser feliz, simplemente por ya, para que la gente no diga nada, que se separó, no se separó, o sea, no viví. Porque en realidad, fuera de bromas, nuestra vida nos pertenece solo para nosotros. Ajá. Es cierto. Para mí es fácil decirlo, pero yo en realidad... Como ya algunos se enterarán, para mí es tan difícil salir del hoyo. Pero en realidad uno tiene que empezar a entenderlo, es lo primero. Claro. Que al final tú puedes tener tu hijo, pero primero eres tú. Eso que dicen, doy la vida por mi hijo, es cierto, porque eso se llama el sacrificio. Pero que es inherente, está pegado a cualquier padre o madre. O sea, no es que tú seas exclusivo de que lo haces. Que hay malos padres y malas madres, que lo hay. Pero es mínimo, comúnmente la mayoría de madres... se revientan el lomo por sus hijos y la mayoría de padres se levantan temprano y quieren educar a sus hijos porque es lo que corresponde. Ahora también hay ABCH de forma de hacerlo, por ¿no? supuesto, hay gente que se le toma más atención, cualquiera sea la forma, Rencito Winder. Mira, si tú ves a una persona que cree que su manera de crianza es la mejor, pero él siente que está haciendo lo mejor, no es porque él no pueda hacer más, simplemente es porque es ignorante, es decir, ignora la situación. Si tú tienes más capacidad de ver el panorama de otra manera, es dentro de tu posibilidad. Claro. Todo dentro de su posibilidad y todo diferente. Porque, mira, te voy a decir, Rencito Winder, hasta los animales, hasta los animales por instinto, reaccionan cuidando, si tienen que cuidar a sus zorritos, su osito, su pececito, su avecita, bueno, pero quienes hemos crecido en barrio sabemos perfectamente que nunca falta también la vecina que está en el mercado, mientras que los hijos están solos en la casa. Pero por supuesto, pero llegará la mamá y dirá, les he cocinado, y tú le dirás, oye señora, pero usted puede hacer un poco más. Pero lamentablemente la señora era dentro de su posibilidad, ella cree que lo está haciendo bien. Yo digo, claro. Entonces, por eso te digo, es que ella desconoce, mi querido Rencito Winder. No es que sea mala tampoco, desconoce. ¿Por qué cree que hay señores, ay, yo no quise dejar a mi hijito, se incendió la casa? No es que la señora sea mala, simplemente la señora dentro de su ignorancia comete errores. Si tú tienes un poquito más de inteligencia lo hará mejor. Otro pensará que la parte económica es lo mejor. Otro dirán, ¿qué más le puedo dar a mi hijo? Se le pagó los mejores estudios en la universidad de Harvard. Entonces todo es diferente, Rencito Winder. Lo mejor es que dentro de lo que tú sabes es dar lo mejor. Pero el tema no es qué le damos a nuestros hijos. Ah, no. El tema no es eso, mi querido Rencito Winder. Correcto, correcto. El tema, ¿cuál es, mi querida Lucecita? No me di cuenta que. No me di cuenta que. Ahora, si quieres trasladarlo a los hijos, no me di cuenta también, que. Si tú eres papá, que hiriendo de tal manera la está fregando. Claro. Como hay personas que dicen, no, a mis hijos yo la libertad que ellos elijan. Correcto, esa es tu manera de ser, no que sea mal padre. La persona que a sus hijos no le dan libertad, no creo que sean malos tampoco. Son estilos distintos. Dentro de lo que tú conoces, de lo que tú vives. Hay personas que dentro de su experiencia, como lo crió su papá, su mamá, o lo que vieron, creen que es así. Sí, y no todo es así. Ahora, hay cosas básicas, pero ya no, mijito, yo no me provoca que respire bajo el agua. No, ah, no, pues, hay cosas básicas. Que a ti te gusta cuando lo hago lento. Guacho, yo lo sé. Ah, menos mal borraste tu mensaje porque me está diciendo que soy estafa, Bueno, la opción se han respondido cualquier cantidad de gente. Ahorita Lucecita saca todo lo que es una tabulación, hace su tabulada. Correo. Y vas a ver cómo en un instante comunicamos quién gana. Tema del día, mi querido Rencito Windolaro, que no te importe el oro ni el moro. No me di cuenta que. Sabadibaduba. Sabadibadiban. Sabadibidubita. Sabadibidubita. A este pobre corazón. Estamos en el tema del día. ¿Quién moda? Te mueve con la música que está de moda. Bailándome la pista. Hagamos que la música nos lleve. Dije que el bajo suene. Carloncho, no me di cuenta que me estaba quedando pelado. Es más, yo te he enviado varios mensajes a ti poniéndote al centro, vacilándote de pelado. Lo que pasa es que, Carloncho, yo me peino para adelante y ahí tenía bastante pelo. Todo el mundo me decía, oh, compadre, se te está cayendo el techo, fuera de acá, porque yo tengo bastante pelo adelante, Carloncho. Pues mi madre, tengo copetillo, soy copetillo. Ay, ay, ay. Pero
Carloncho, hasta que agarré por mi celular y me vi detrás del espejo. ¿Sabes qué? En la parte de la coronilla, Carloncho, estaba perdiendo pelo. Parezco así tipo fraile, Carloncho. Lo bueno que soy alto y no hace mucho roche. ¿Qué me recomiendas, Carloncho? Pasa a tu doctor, pe. No, hermano, tranquilo. Yo tengo un pata que te acechaba betún de zapato, ¿eh? Betún de zapato, alto, betún de zapato. Era alto, el hombre como era alto. No, sí, y a la hora que se va a dormir y a la hora que pasa algo, no, se echa, oiga, su flaca va con blusa blanca, la abraza, ven mi bebé, pon tu cabeza en el pe. Le da su besito y voy a decir en la frente. Me amo y sale con un bigotazo a la flaca. No, está. Sabe provocar y más se encuentra la musa rusa, chilena, caliente, la nena le mete sin pena. Carloncho, no me di cuenta que la gente en el barrio donde me he mudado era tan peligrosa, Carloncho, recién tengo un mes. Y te lo juro, nunca en mi vida había visto tanto, Carloncho. Eso que, mira, Carloncho, la verdad te digo, yo soy de Comas, pero me he mudado acá a San Juan del Urigancho, Carloncho. Ayer, dos familias enteras. Ya. Creo que ambas familias eran de Venezuela, Carloncho. Estaban combinaditos, Carloncho, entre peruanos y venezolanos. Ya. A piedrones, Carloncho. ¿Sí? Qué palta, palazo. No se puede ni dormir, Carloncho. ¿No están jugando carnavales? La gente toma en la calle, Carloncho. Estoy esperando que acabe mi contrato de 3 mesecitos y ya me voy, Carloncho, porque con la tía he quedado 3 meses bacanes. Lo que pasa es que he entrado a trabajar acá en un supermercado en San Juan del Urigancho que acaban de abrir. ¿Ya? Así que, Carloncho, me queda cerca porque desde Comas no la hago. Caballero, hermano, de todas maneras. Bueno, ojalá que aguante nomás lo que sea, hermano. Aguanta nomás, hermanito. Sí. ¿Qué vas a hacer? Están jugando carnavales, no hagas caso. Claro, sino que ahora se juega así. Claro, pues para no gastar el agua, pero bailando. El tema del día, ¿cuál es? Mi dulce, bella tierra hermosa, pura virginal, prístina, impoluta, cristalina, lucecita, ¿cuál es el tema del día? No me di cuenta que es. No me di cuenta que es el tema del día, ¿quién moda te mueve? Carlancho, no me di cuenta que los padres son lo más importante que uno tiene en la vida. Te lo juro, uno cuando está chivolo, comúnmente lo que hace es salir a juerear, a pasear, pero ahora que mi viejita está un poquito enfermita y que el doctor ya nos ha dicho que las esperanzas no son... Oh, que las esperanzas no son muchas. La verdad, veo a mi viejo preocupado. Y a pesar que mi viejo es un hombre de casi 70 años, Carloncho, todos los días, 5 de la mañana, va al hospital, va temprano. Yo lo acompaño un rato también, Carloncho, porque después tengo que trabajar. Pero veo el sacrificio de mis padres que está ahí al lado de mi madre. ¿Cómo no quisiera retroceder un poquito cuando los dos estaban sanos y poder, aunque sea, pasar un fin de semana con ellos? Pero veo que ya no va a poder ser. Bueno, eso, yo le voy a decir, ya no voy a hacer de esto un tema triste ni nada, porque eso es algo que este tipo de comentarios lo hemos leído 50.585.321 veces. Así que ese es algo que siempre, Lucecita, eso ya no va a cambiar, ¿no? Que le agarre como que el arrepentimiento a los hijos cuando ven que ya está en la última esquina los papás. Sí, o sea, es un clásico, pues. Es un clásico ya de que siempre hemos escuchado. Lo que sí nos queda ahora es recomendar, si tú estás ahí con tu video, disfrútalos, porque claro, en algún momento va a tener que pasar. Bueno, comúnmente es lo que pasa, si es que tú no te vas antes por algún infortunio, comúnmente pasa que los papás, una máquina, van a tener que enfermarse, va a tener que pasar algo, se va uno primero y después papá, después la mamá. O sea, son ciclos de la vida. Correctamente. Duros, difíciles, pero que uno tiene que estar preparado. Entonces, comúnmente pasa, pero la gente reacciona y dice, ay, mis papás, cómo los amo, cómo no quisiera, pero si los has tenido hace 6 meses, 5 meses nomás en tu casita ahí, aplastados a los dos, pero tú preferías irte a la playa, te juerga, hacer horas, preferías estar con tu flaca haciendo horas. Claro. Entonces, disfruta los momentos, disfruta la vida, porque en realidad, mira, tú puedes tener tu tarjeta, tu plata, todo, pero esa vaina, te puedes ir a comer tu tripita de pollo a la esquina. Tranquila, pero ahí está todo bacán. Si lo ves bacán, es a tu papá, lo ves contento. Ya, esa vaina, eso no tiene precio. No, o sea, cuesta lo que te cuesta. Porque, mira, lo que sí tiene precio, ¿sabes qué es? Retroceder el tiempo. Y no es que exista, sino que va a haber un loco que te va a engañar. Mira, dame $1,000,000 y ya, tú vas, te mete tu ayahuasca, esa vaina. Para que, o sea, te va a costar. O sea, eso no. E invertir un poquito en los papás, eso sí. De verdad que no tiene precio. Así no que tiene precio. Tú tranquilo, no te preocupes, relájate. Y tú, loquito, ojalá que tu mamá se pueda recuperar. Ojalá que sí. Y qué bonito también que tu viejito se levante 5 de la mañana a estar atendiendo a tu viejita, porque eso es lo que en realidad corresponde. A pesar que lo. Y mira, ahí tú te das cuenta que a veces los señores, a pesar que tienen muchísima edad, Rencito, sí, cómo se pueden romper el lomito ahí de temprano, quieren sentirse importantes, claro, y creen que tienen porque la responsabilidad, cuando en realidad los hijos deberían ser
Y hay algo que en realidad nosotros no hemos reparado, Rencito Winder, y que piensan que no está establecido. Los propios papás, cuando son abandonados por sus hijos, sí pueden hacer una demanda a sus hijos. También, claro. Si es que tú en algún momento a tus hijos les has dado algo, los has mantenido, han estado bajo tu techo, tu tutela, y ahora tú tienes y desconoces a tus padres, los padres también pueden hacerle un juicio a sus hijos. Claro. Sino que el amor de los padres es tan grande que de millones de casos... Debe existir 0,001 que los papás le hacen un juicio a los hijos para tener algo. Mira, con lo jodidos que somos en el pleno desarrollo de ser por eso, hijos, por todo lo que le cuesta a los padres. Y sí corresponde, pero es que comúnmente no hay. O sea, tu hijo mañana se hace millonario, se casa con una flaca, que la flaca se cree la pipirina, es rica, todo, rica mamacita, que se gasta lo bien. Entonces, si tú agarras y dices, no, ¿sabes qué hay? Tu papá, ponlo por aquí. Tu papá podría, pero el amor de los padres a veces... Comúnmente, ya no digo que no haya padres. Por ejemplo, casos que conozco de que sí, que me parece que son billetones, pero que siempre piensan en sus padres, generalmente, los futbolistas, para mí. Creo que siempre, mayormente, los tienen bien, a su mamita, a su algo. ¿No? Bueno, para la foto también. Comúnmente, mayormente para la foto, ¿no? Perú. Porque también hay que actualizar chistes, anticuario. No, pero que programa no... juvenil, no cerco judío. Disculpa, no cerco judío. Disculpa. Más juvenil, es por papá. ¡Papá! ¡Qué Monse! Ya tampoco para ser juvenil, tampoco métame. Ahora todos 24-7 quieren decir para ser juvenil. Hola, 24-7. Ah, hace 5 años también ya. ¡Ay! ¡Qué Monse! Los chivos lo dicen y amanecía. La amanecía, René López. A todo lo que es 24-7. La amanecía. ¿Tú sabes lo que es la amanecía? Claro. Es cuando uno no duerme, ve. La amanecía. O tú la amanecía. Recito, ¿yo escuchaste el hit del verano? ¿El hit del verano, Galonchito? A ver, póngela, por favor. Recito Winder. Dirirarara. Ese es el kit del verano, sube el volumen. Ya llegó el verano, ya que estamos para sudarla. Y todo esto en 20 segunditos, Recito Winder. Eso. No hay por qué dudarla. Vamos, dice el baile. Baby, mueve la cintura, a todos nos gusta. Vamos, baby, disfruta. Bailando, baby, mueve tu cintura. A todos nos gusta, vamos bien, disfruta. Disfruta. Bailalo como quieras y quema calorías, porque Alaska tiene tan pocas calorías como las que tienes bailando tu canción favorita. A ver. Que quema, llévame pa' Alaska. ¡Ay, ay, ay! Alaska, hecho con fruta y menos de 100 calorías. Voy con ese pasito. ¡Vamos, Alaska! Gracias por estar con el show de Garrancho y presentarnos el hit del verano. Pero nosotros continuamos aquí en el tema del día, mi querido Rencito Windoloro, que no te importa el oro ni el moro. Correcto. Es el tema de la avería. No me di cuenta que... ¡Ay, ay, ay! No me di cuenta que, por favor. ¡What the... Watching you, a la long, no, what ya? Perdón. Uy, sí. Me agarro un poquito fuerte, Lucecita, porque me queda mirando de esa manera, Lucecita, me agarro un poquito fuerte. Porque él está viendo si agarré el botiquín o no. Wapi, watching you. ¿Nunca has escuchado Wapi, watching you? ¿Wapi, cuál? Wapi, watching you. A la long. Pues estaba hablando del chalón, la chalana, esa vaina. Tiene razón. Wapi, wapi, miu. A la long. Lingli, long. ¿Qué se escucha? I've been watching you. A la long. Que me gusta más esta, disculpe. Come on. A la long. You muck you, the poop don't you, wings you ride. Lo bueno que el Perú te permite usar las variantes del inglés. No, qué lindo. ¿Cuál es el tema del día? Vamos rápido, ¿cuál es emulando, el tema del día? Emulando con los chicos las sabias palabras de mi jefe. Ya tienes, Calonchito, te voy a pedir. Mal criado es. No. Qué vulgar eres, Rencito Winder. Hago la menor with you sweat. Yo canto como quiero, lo bailo como quiero, gozo como quiero. Hola Carlancho, ¿qué tal? Soy Joana de San Juan del Urigancho. ¿Ya? No me di cuenta que ya estoy poniéndome viejita y hasta el momento no tengo nada. Bueno, a ver, mira, no fuera de broma, viendo tu fotito, tú debes ser una chica que no pasa los 25 años. A ver. ¿Cuántos años le pones tú, Luisita, a esta chica acá? Sí, 25. Más de 25 no tiene. No tiene, pues. Ahora, siempre la gente dice, eres una chica guapa. Claro, eres una chica linda como todas, eres una chica guapa. Si a los 25 años te sientes derrotada, lo que no te está dando cuenta no es que no tengas nada. Lo que no te está dando cuenta es que a tu edad, siendo una persona joven, te estás sintiendo derrotada.
pero tienes que tomar acción, pues. Y además que en todo caso enfócate en otros aspectos de tu vida que vas a ver que más adelante vas a querer enfocarte. Porque van por encima del lado económico. Cuando uno se consolida como persona, Rencito Winner, o sea, como dijo algunos sabios, todo cae por su propio peso. Claro, o la plata llega sola. Y aparte más allá del lado económico, del lado de realización personal, pues, ¿no? En todo caso. Ya puede ver todo lo que es helado, pero de chocolate. Helado de chocolate y de fresa, claro. ¿Para qué te metes quiere meter más? Ya, de chocolate, hermano, quiero el chiste. Para que remarca mi chiste. Cuchi, que hablo. No me di cuenta, Carloncho, que en este trabajo, por más que me reviente en cuete y todo lo demás, no iba a crecer más de la cuenta. Mira, yo soy administrador y por lo propio de mi trabajo me propusieron ingresar acá al almacén de una tienda de autorrepuestos, que en realidad no es que fuera gigante, pero es una empresa donde más para crecer no tengo. No me puedo quejar, Carloncho, en cuestión de sueldo. Yo cuando entré a chambear aquí me propusieron el sueldo que, bueno, ha subido un poco más a lo largo de estos 9 años que estoy aquí. Pero ¿sabes qué? Ahora que tengo mis 2 hijos y la primera ya va a ir al colegio, ya me di cuenta que más que esto no voy a ganar. Porque después, bueno, es lógicamente. Pues, si tú eres administrador y te han puesto, no de almacenero, porque hay gente que dice, no, pero te han puesto a administrar, no sé, un almacén de repuestos y ver todo lo demás. Claro. Si tú ganas, por ejemplo, 3,000 soles cuando eras soltero, pucha que... A mí me hubieran dado, cuando estaba más chico, los 3 lucas, estaba pero recontra feliz. Estaba recontra piolín, claro. Recontra piolín, o no, Lucecita. Obvio. Con tus 3 luquitas, bacán. Pero si tú tienes tus hijos y sabes que en esa empresa no vas a crecer. Ahora, si tú ganas sus 3,000, pero estás en una empresa que sabes que en cualquier momento te pueden pasar para otro lado, o para otro lado, para otro lado, vas a tener crecimiento ahí sí profesional y económico normal. Y pero, no, Nelson, Pemano. Pero si ya dejaste pasar 9 años, claro, a ver, voy a terminar. No me di cuenta, Carloncho, así que me le he pasado casi 10 años. Tengo reconocimiento todo, Carloncho, pero de reconocimiento mis hijitos no van a ir al colegio, pues, Carloncho. Tal cual. Fuera de bromas, con el sueldo que tengo, si fuera soltero puedo vivir, pero más que eso no creo que gane, así que voy a ver otros horizontes. Bueno, entonces ya te diste cuenta. Tal cual. Ahora la vaina es que te acepta nomás en un trabajo de batedad. Oye, te veo ya un poquito, ya estás volteando la esquina también. Bueno, Carloncito, tranquilo. Mira al tío del Kentucky, mira al tío del Kentucky. Mi querido tío Kentucky, mira, toma de la No me di cuenta que el chico con el que estaba saliendo, Carloncho, tenía un compromiso serio. Es decir, yo era la otra, la estúpida, la amante, la tranquila, flaca. ¿Puedes creerlo? 9 meses. Me tenía ese idiota. Yo, en realidad, Carloncho, no me daba cuenta cuando en algunos momentos me decía, no puedo, este fin de semana tengo que hacer. Siempre me ponía pretextos tontos. Yo, como estaba enamorada, será por lo propio de mi edad. Yo recién he cumplido 20 años y él tenía 32. Pero, ¿sabes qué, Carloncho? Lo conocí en mi trabajo. Él, como era supervisor, en realidad, con todas sus atenciones, era una persona linda. Bueno, casi todo el tiempo de la relación. ¿Será que nos veíamos por momentos? Hasta que en el trabajo apareció una señora y nunca me había pasado que intentó agredirme. Menos mal que los chicos de seguridad me protegieron. Yo no entendía lo que pasaba, absolutamente no entendía nada. Así que después yo misma fui a hablar con él y a hablar con la señora. Así que yo le pido disculpas a la señora. Sé que tienen un hijito de 3 años y no quiero meterme en ese tipo de problemas, Carloncho. Necesito que me ayudes porque a pesar que yo he hablado con la señora, ella me ha amenazado hasta de muerte. Bueno, puede estar diciendo de celos, ¿no? Pero si tú te sientes, la otra, puede estar hablando de celos que te quiere hasta matar, ¿no? Pero claro. Ahora, ¿bajo qué contexto te lo dice? Mucho cuidado cuando la gente dice, me ha amenazado de muerte, ¿no? O sea, si tú entres en una pelea con otra persona, es decir, mira, que te voy a matar, es como hasta tu mamá te lo dice a veces. Ah, obviamente. Pasa que, ahorita te voy a matar, no te dice a veces, o sea. Sí, igual son palabras mayores. Son, ¿verdad?, palabras cuidado mayores, los ahora. Que lo dicen. Ahora las mamás antiguas no lo decían de malo, anda, la mamá 80, 90 te lo decían tan amable, porque uno era tan travieso y había tanto peligro. Todo ha cambiado. Pero ahora, todo ha cambiado. Hoy por hoy las mamás se cuidan con esa palabra. Hoy por hoy, como vive la sociedad, los medios y todo, se va mejorando. Claro. Pero cuando se enfrascan en ese tipo de discusiones, yo creo que ese tipo de cosas se pueden salir, salvo que te lo haya dicho en el contexto de que te haya mandado una carta, de que momento te llame, sabes que te voy a mandar, eso es otra cosa, son palabras, ahí sí realmente mayores, pues. Es como en el fútbol, ¿no? Mátalo ese coche,
más tal vez meterle un tabazo y se agarra la cancha, ¿no? Uh-huh. Pero no va a decir que vas a agarrar una pistola y al otro futbolista le vas a meter un balazo. O sea, hay que saber contextualizar también las cosas, porque muchas veces uno equivoca. En todo caso, si ya le pediste disculpas a la señora, tú te sientes mal, yo me imagino que tú te sientes mal por partida doble. Uno, por sentirte decepcionada. Segundo, porque estabas ilusionada más de 6 meses con una persona. Y tercero, porque mucha gente, sin saber la historia, a chicas como tú la señalan como la gran culpable. Porque yo me imagino que todo el mundo que ha visto el problemón que ha habido, porque cuando alguien viene a pegarte no es que la gente pase de largo, la gente se queda ahí viendo la película. Yo me imagino que algunos conocidos en el lugar que tú trabajas, por más que tú le cuentes la historia, la gente van a decir lo siguiente: la metete, la que se metió con el casado, la amante, la arrastrada, la serpiente y todos los adjetivos. Mm-hmm. Lamentablemente, nosotros en el Perú somos buenos para matar al resto sin saber realmente la historia. Me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, tú que me estás escuchando. Lo importante es mejor callado la boca, porque siempre en toda historia es mejor, si tú no estás adentro, no te metas. Correcto. No te metas, porque es fácil, la lengua es fácil, por decirlo. Es muy fácil. Es recomienda. Un ratito me vas a disculpar, ¿ya? Aló, Quiquito. Sí, papito, ya. Ya, no te preocupes, yo lo voy para allá. Chu. ¿Quién es? ¿Quién es mi perrito linda? ¿Quién es? A ver, la patita. Oye, tú, Recito Winder, es tremendo, Don Glover. Recito. No me digas que sigues hablando con tu Kiki. Tu Kiki no te entiende, Recito Winder. ¿Cómo que no me entiende? Por supuesto que sí. ¿Cómo por teléfono te va a entender? Mira. Voy a poner el altavoz, ¿ya? Aló, Kiki. Oye, Kikito, cuéntame, ¿estás solo en la casa? ¿Usted sabe que una ladrada es ido, ladrada, no? ¡Ef! Allá está con toda la familia. ¡Ef! Uy, sí, ahí, te dale, dice, no ladrada, ¿no? De ahí vamos a conversar. Vamos ya, a pregúntale, ¿con quién está ahorita tú? Ya, mejor, ay, no. Por eso. Oye, Recito Winder. Oye, ¿cuánto quiere Recito su perrito? ¿Y tú cuánto quieres a tu perro? Eso, pues eso. Por ejemplo, ¿tú cómo lo quieres, Recito, a tu perro? Yo lo quiero saludable. Lo quiero libre de pulgas y garrapatas y mosquitos también. ¿Y qué usa Recito para tenerlo así de contento? Tú sabes que yo lo estoy usando siempre. Mi Fipronex G5. La pipeta que acaba con todos esos insectos, Carlonchito, y además tiene efecto repelente. Me está diciendo que Fipronex G5, sí, claro. Es esa pipeta que acaba con los insectos y tiene efecto repelente, es decir, rebotan todos los insectitos que quiere meter con el totalmente protegido. Entonces eso también quiero, lo libre, claro. Con Fipronex G5, eso. Protegiendo relaciones duraderas. ¿Tú qué tan dog lover eres? Ay. Oye, tú eres como Rencito Winder, claro, que hasta habla por teléfono con él. Entonces para ti es Fipronex G5, la pipeta que lo protege contra pulgas, garrapatas y mosquitos con efecto repelente. Quiero lo libre de insectos. Fipronex G5, protegiendo relaciones duraderas. No, te lo recomiendo. Bien, Kikisco. Por supuesto, te lo recomiendo. Desde que llegó Fipronex G5, mi vida ha cambiado. A mí tu trabajo, pelucecita. La gente se está quejando. Pero explícale, ya te he dicho. Cuando hay una persona que se queja, es porque de repente no conoce la base del concurso. O en todo caso, no, es una broma, Lucecita. Vamos a explicarlo, Recito. Vamos a explicarle otra vez cómo es que funcionan, correcto, los juegos y los concursos aquí en la radio. Correcto. Hay dos maneras. Una, le decimos, escriban, y nosotros de manera instantánea, no necesariamente vemos todos los mensajes, porque no existe un programa de computadora. Primero, que sí existe un programa que lo intentamos, que abría todos los mensajes. Uh-huh. Y cuando abría todos los mensajes, habían mensajes pegados, y comúnmente esos programas no son tan exactos y a veces se colgaban y todo. Entonces decidimos hacer dos maneras para que la gente juegue cuando participa en el show de Carroncho. La primera es, entran todas las llamadas y no abrimos todos los mensajes, sino escogemos a alguna persona de manera aleatoria. Cuando decimos, pon dedito arriba y participa. Lo llamamos y gana de manera instantánea, que muchas veces lo hacemos. En otras oportunidades, esos que hacemos llamada instantánea y nosotros conversamos con la persona, lo evitamos hacer por muchas razones. Entre ellas, que cuando intentamos llamar, están llamando 500. La gente, por molestar o no sé, justo en ese momento llama cuando estamos llamando a las personas. Y cuando llaman, anulan la llamada. Se hace complicado y la hacemos larga. Y los productores aquí se desesperan porque, por intentar hacer una llamada, como si manchamos la radio porque la hacemos larga, pisoteamos y todo. Es más, hasta gastamos dos porque el otro día también pasamos explicando cómo es, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Entonces, para explicarle. Por eso, ya. Por eso. Entonces, esa es una manera, lo hacemos instantáneo. Y, lógicamente, una vez que hay dos, tres personas ganadoras, ya, el resto de personas, por más que mandó su mensaje, perdió, porque fue de manera aleatoria. Correcto. La otra manera de participar es como hoy, hacemos una pregunta y todo el mundo responde. La persona ganadora puede pasar 10, 20 o 30 minutos, no se preocupen, porque tu número, claro, o tu cuenta de o tu cuenta de red social está registrado. Entonces, ¿qué sucede? Si son 1500 comentarios, eso no lo vamos a hacer de manera instantánea. La manera de saber que tú ya estás participando es cuando te dejamos en visto. Cuando te dejamos en visto, no tienes que sentirte mal, porque no estás hablando con tu enamorado, tu papá, tu novia, tu saliente. Ay, me dejaron en visto, qué estafadores que son, y todas esas quejas.
No se preocupen. Cuando te dejamos en visto, al contrario, alégrate porque ya Lucecita acaba de abrir tu mensaje. Sí. Imagínate si Lucecita se tomara un minuto pues por contestar a cada persona. 1000 comentarios, acabaríamos recién dar los resultados el día miércoles o jueves. Uh-huh. Entonces, abrimos. Y Lucecita lo que sí hace, si la respuesta es correcta, ella va separando los mensajes en destacados. Ese es el trabajo que hace ella. Una vez que tenemos todos los destacados, ahí hacemos el sorteo y a la persona que gana le escribimos su inbox. Oye, Juan, tú has ganado un kit de moda, te esperamos el jueves y te esperamos y así hacemos recito. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Ahorita, a veces, cualquier audio aleatorio. Aló, Calochito, la verdad que explica de nuevo, Pepe Tiría, porque no entendí muy bien. No trato de explicarlo porque siempre hay gente que quiere concursar y está un poquito triste. Y en realidad, cuando yo me pongo a explicar, mi querido recito Winnie. Entro en un conflicto porque a mí me da cólera la gente que no está pensando así. Ya. No, es que me revienta. Ya, tranquilo, Carlonchito. Lo vengo explicando 80 veces. Oye, Carlonchito, tranquilo. ¿Quién dice que lo vengo explicando? Carlonchito, uno quiere continuar. Hagamos una pausa, Carlonchito, hagamos una pausa. Uno quiere continuar con el tema, pero no se puede, hermano. Ya pues, ahorita hubiera estado haciendo comentarios. El tema del 10 no me di cuenta. ¿Qué, Carlonchito? Por favor, pero tranquilo. Hagamos una pausa antes para tomar agua benedictino. ¿Benedictino? Sí, benedictino, el agua de exquisita pureza, Carlonchito. Ya sé que recito, eso es lo que necesito ahora para seguir con estos temas que ya, de verdad que me están poniendo, pero ¡como loco! Ya sabe, hombre. Ya sabes, ¿cómo se llama? Benedictino, tomen benedictino. Me lo tomo ahorita, mira, a solo un sol, Carlonchito. ¿A solo un sol? Y es de la familia Coca-Cola, por favor. Oye, qué bacán. A ver, todos, por favor. Eso. Recomiendo a todos tomar su benedictino. Benedictino, exquisita pureza. Bueno, la parte final fue un poquito de broma, pero bueno. Vale la explicación, mi querido Recito Winder, para todos nuestros oyentes, porque de verdad a veces hay nuevos oyentes que no saben cómo es que lo explican. Correctamente. Pero cada de tiempo en tiempo vamos explicando cómo funciona, para que no se sientan mal, que lo dejamos en visto. Oye, bebé. Oye, bebecita. Bebecita. ¿Cuál es el tema del día, mi querido Rencito Windalana? No me di cuenta que... Ella ya no piensa en él. No me di cuenta que... El... Nueva temporada. Verano. ¿Cualquier verano? Verano. Rico verano. Verano. Ella quiere ver. Ya no confía en nadie y no. Hoy se va a ir para la calle y wow. El día que le ponga el dembow. Con calma ella quiere ver. Atención, ciudadanos del Perú. Ese es un comunicado grande y especial. Atención, lo que sufrimos los hombres. Carloncho, yo sé que de repente voy a alargar y voy a parar las antenas a tantas mujeres celosas que no nos dejan ser. Cuando un hombre es celoso, hasta denuncia nos ponen. Correcto. Pero cuando una mujer es enfermiza, celosa, normal, porque desconfía. O sea, normal. Nosotros somos los malos, los perros, los más. Atención, no me había dado cuenta que existe una manera de sincronizar tu número de WhatsApp con el número de otra persona. Eso no existe, llama Lucecita. No creo. Llama Lucecita, por el amor de Dios, Rechito, me estoy poniendo nervioso. Llámame a Lucecita. Lucecita. Ahí viene, hombre. Lucecita, ayúdame, dime que no, por favor, dime que no. Hay un patita que dice que quiere hacer una denuncia pública, un comunicado que dice que hay una manera que si la enamorada ha sincronizado su WhatsApp con la de él. ¿Se puede? Sí. ¿Qué? No, ¿es el problema, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Que sí se puede. Lo que pasa es que Lucecita, además, ella maneja los conceptos de la Deep Web. De la Deep Web. Mira, hasta puedes exportar el chat. Tú eres bien carepalo, eres tú, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué carepalo? Tú eres el que ahorita deberías estar haciéndote caquita en el pantalón. El que no la debe, no la teme, hermano. La plata llega sola, todo eso. Sal de acá, oye. A ver, Luisita, ya, pero para. Pruébame, pues. Mira, pruébame. Ya, mira, Luisita, me puse un poquito nervioso. A ver, Luisita, a ver. A nombre de todos los hombres sufridos del. Atención, hombres. A ver, ¿quiénes están interesados en este tema? Y sigo hablando, si no lo corto. Dedito arriba, WhatsApp 98912. Acá estamos con la ama y señora de la Deep Web. A ver, Lucecita. Dedito arriba si te interesa continuar con esto para protegernos un poco de tanta mujer celosa. Ahí está. Seguimos con la Lucecita Leaks. Con la Lucecita Leaks. Ustedes también son tóxicos. Para protegernos un poco de esa toxicidad. Correcto.
que pueda haber en tanta chica tóxica. Solo a nosotros nos acusan, carajo. Vamos, vamos, solo a nosotros, vamos, que somos dulces inocentes. Eso. Somos rencito, ¿no? Bueno, un poquito que de todas maneras yo me gusta la lujuria, pero todas maneras igual. Pero con todo cariño. ¿Estás reconociendo? ¿Con lujuria? Pero con mi pareja, señor. Con mi pareja. De turno, recito, de turno. Pero pues yo turno es largo, pero de 10 años, por cierto. Ahorita te hace un turno de 15 años. De 600, 600. 600, claro. Amor eterno. Segundos. Amor, a ver. Mira, si solo Lucecita conseguimos 30 deditos arriba, continuamos con esto. Pero ahorita, hasta el momento, solo tenemos 18 deditos pues, arriba. Chico, estamos, ¿te interesa que continuemos explicando esto acerca de este comentario? Porque mira, ni yo sabía. Es ciertamente, esto es real. Acá estamos con Lucecita, no estamos, que es la reina de la Deep Web. Ese, The Real. Correcto. Lucecita Leaks. Lucecita Leaks. Oye, pero no hay comentario, pero eso. 100 deditos arriba, WhatsApp 98912. ¿Cómo le gusta eso? Harto tramposo también. Harto tramposo. Mal, pues, no solamente puedes sincronizar con tu pareja, sino con todo tu ganado también. Mira, Lucecita. Los círculos de ubicación. Oye, la regla de la Deep Web. A ver, Lucecita. Muy bien, muchas gracias a todos, a esta sarta de tramposazos que han escrito. Porque por todos sus números de teléfono serán enviados a sus parejas. Repetidas. A ver, Lucecita, ya me puse, discúlpame que te lo diga, me he puesto un poquito nervioso. No porque yo tenga teme, pero sino que a mí lo que no me gusta es que uno pueda perder de repente su privacidad, mi querida Lucecita. A ver, cuéntame. El comentario, termino de leer el comentario y tú me explicas. Ya. Dice, Carloncho, no me di cuenta que mi flaca, bueno, todo el intro dice que es un comunicado público y todo, ¿no? Uh-huh. Mi flaca había sincronizado mi número de WhatsApp con el suyo, uh-huh, para que ella pueda acceder. Yo no sé, ella me pidió prestado el teléfono para que ella supuestamente juegue un poquito de mascotas. Mascotas es un jueguito de... Ay, ya, mira, qué lindo, para que juegue mascotas. Yo normal, porque tengo bloqueado mi cuenta de WhatsApp, Carloncho, y algunas cosas, pero... Uh-huh. Pero al increíble final me di cuenta que estaba sincronizado porque me llegó una notificación que hay otro teléfono que está accediendo. Cuando ingresé, era el teléfono de ella porque aparece su correo. Y todo el fin de semana, Carloncho, después del día de San Valentín que la pasé con ella, yo no he hecho nada malo, Carloncho, sino que mis amigos o amigas a veces mandan videos un poco de adultos, pero no es que esté haciendo nada. Ya, está ahí prácticamente. Lucecita, hay que creer, Lucecita, hay que creer en el ser humano. No. A ver, Lucecita, ¿cómo es eso que le llegó? A ver, pero ya me puse un poquito nervioso, chicos, atentos a eso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sincroniza? Primero tú tienes que darle el teléfono. Claro, o sea, primero tienes que tener acceso a su teléfono. Si no sabes su patrón, o sea, por las puras no lo intentas. No, pues, se supone que es su enamorada. A ver. En este momento la radio presenta una interferencia. A ver, Lucecita, vamos a poner canción y vamos a regresar con la explicación mejor, más extensa. ¿Qué te parece? Porque ¿sabes qué, Rencito? Te digo, estos temas sí, a mí. Sí. ¿Qué? A mí me... No, ¿qué? No, caballero, no más, pues. No, pero es que me ponen intranquilo. Ya. Oye, Carlonchito, me ponen intranquilo. ¿Sabes qué? Yo me estreso con esto. Tranquilo, Carlonchito. Mejor con no el tema del día de hoy. No porque tenga miedo. Supongo que me estreso un poquito. Por tanto, hombre, sufrido. Calla, Carlonchito. Mejor seguimos con el tema de hoy. Recién me he dado cuenta que, Carlonchito, pero hagamos una pausa para tomar agua benedictino. Perdón, ¿qué? ¿Qué? ¿Benedictino? Sí, el agua benedictino de exquisita pureza, Carlonchito. ¿Sabes qué necesito? Eso es lo que necesito ahora para seguir con estos temas que me ponen pero como loco, me ponen un poquito nerviosito. Ay. Sabes, si quieres relajarte, estar tranquilito, encontrar ese momento de paz y tranquilidad, sí, toma benedictino y a solo un eso, sol, y es de la familia Coca-Cola. ¡Ah, qué bacán! ¡Qué lindo! Ahora todos, por favor, a tomar benedictino. Benedictino, exquisita pureza. Lucecita, regresamos con la explicación de ese tema. Dice que su enamorada puede acceder a su WhatsApp. Correcto, ¿no? Entonces venimos con Lucecita, prácticamente, que nos viene a explicar estos temas que son tan calientes y viene directamente de la Deep Web, ¿no? A ver, Lucecita, explícame. La gran pregunta era, atención, gentita, si tú quieres que hablemos de este tema, dedito arriba, WhatsApp 989211 y hablamos. No porque tengamos miedo, sino que también no es posible que coja nuestra privacidad, Rencito Winter. Ni uno menos. A ver, Lucecita, sí se puede. Sí, obviamente se puede. Obviamente se puede de varias maneras, no solamente de una. Ya, a ver, Lucecita. Pero ¿hasta qué acceso pueden tener? Porque yo pensé que el WhatsApp era privado y va desde tu teléfono. Sí, o sea, pueden acceder a tus conversaciones, a tus fotos. O sea, pero pueden ver en tiempo real tus conversaciones. A ver, lo que yo no entiendo, si el WhatsApp está ligado a tu número telefónico, ¿sí o no? Claro. Entonces,
Entonces, ¿cómo tú desde otro teléfono puedes entrar? Eso es lo que yo no entiendo, mi querida Lucecita, porque a mí eso es lo que me parece raro. ¿Cómo pueden ingresar de esa manera? Porque eso está ligado a tu teléfono. Es mediante una aplicación. Como si fuera una especie de computadora en la que tú tienes tu versión de escritorio de WhatsApp. Estás explicando a Carlonchito que no sabe ni siquiera cómo hacer TikTok. El nombre de la aplicación. Sí, no, un ratito, Lucita. Simplemente rencitos de pensarlo. Ya me dio cosa. Por eso, hombres del Perú, sí. Nunca den el celular a su pareja. No por temor. No. Porque, ¿saben qué? ¿Qué grado de desconfianza? Antes que entregarlo, rómpanlo, ya saben ustedes. Es por seguridad. No, antes que entregarlo, rómpanlo, por favor, ya sabes tú. ¿De dónde aprendiste eso, Carloncho? No, ese se llama, ¿cómo se llama? El efecto Carloncho. Rápidamente, señor. No. ¡Ah! Ya, y listo, se acabó. Prefiero dejar con la duda antes de morir. Correcto, antes de morir, prefiero que me maten, ya. A ver, para entenderte. Tú me dices que mediante... A ver, esto me está poniendo un poquito nervioso. Oye, ¿cómo me interesan estos temas? Pero por contribuir a la sociedad. Nunca te había visto tan interesado en la tecnología, Carlonchito. Para entender. Yo sí, soy malo en aplicaciones, la verdad. Sí, claro, me he contado. No, bueno, una que otra que se queja. A ver, una que otra que se queja porque cuando actualizo su celular. Claro, pues lógicamente. A ver, Lucecita. Para entenderte. Tú me dices, yo te digo. Y que te dijo, y que se va. Sin nervios. A ver, un poquito tranquilo, nervioso. Tranquilo. A ver, Lucecita. Ya, tranquilo, Carloncho, por favor. A ver, para entender. ¿Para qué haces cosas? ¿Ya ves? No, para los chicos. Chicos, si le interesa este tema, dedito arriba. Dedito arriba, pues, por favor, mañucos. Yo te estoy preguntando, ¿cómo si tu WhatsApp ya es mediante un celular para que se pueda abrir? Uh-huh. Lo que tú me estás diciendo, mediante una aplicación en tu celular, es como si abrieras una bandeja como si estuvieras en una PC, es decir, una computadora. Una versión de escritorio todo WhatsApp. Es decir, como ahora tenemos el celular acá de la radio, que no lo utilizamos, está a un costado, y yo puedo ver los WhatsApp de los oyentes a través de una computadora. Exacto. O sea, es a la par. Ay, Dios, bendito. Te estoy diciendo, Carlonchito. Te dije, Carlonchito. ¿Y eso mediante qué se hace? Mediante una aplicación. No. A ver, con este tema vamos. El tema del día es el siguiente. No me di cuenta que correcto. Existía una bendita aplicación que ahorita vamos a borrar de todos los celulares. No, vamos a denunciar. Vamos a denunciar públicamente. Lucecita, vamos al paso que este tema, como nos encanta. Lucecita. Y vamos a regresar para ayudar. Ayudar a que las parejas no estén peleando. Correcto. Eso genera celo, genera celo. No, nada que ver. Genera celo, Lucecita. Eso genera más confianza, seguridad, porque puedes saber en dónde está, con quiénes está. Toxicidad. Si son buenos amigos. Toxicidad. Vamos a regresar con más. Y Lucecita, para que dé toda la explicación. Un oyente escribe que a su celular lo habían sincronizado su enamorada. Su enamorada había sincronizado y había visto sus conversaciones, todo lo que le había llegado, y la flaca ya no le quiere ni contestar porque ha descubierto algunas conversaciones. Correcto. Entonces, Lucecita, yo le pregunté si existe la aplicación. Lucecita me dice que sí, pero hay varios que se están equivocando en lo que queremos explicar. Ahorita lo vamos a contar todo, pero antes tenemos ya el hit del verano. Ahora sí, por favor. Porque ya llegó el verano. Ya llegó el verano. Este rezo, Toditita lo sabe. Con este sol. Qué recito, tú la escuchas completita esta canción. Claro, pues. Y ahora que ya la escuchaste, ¿por qué no la bailas? Bailalo, baby, mueve la cintura. A todos nos gusta. Báilala como quieres, porque Alaska tiene tan pocas calorías como las que pierdes bailando tu canción favorita. Eso. Alaska hecho de fruta y con menos de 100 calorías. Gracias, Alaska. Eso está que quema, yo me voy pa' Alaska. Si tú te vuelves loca por mí. Muy bien, a ver. Primero, Lucecita, WhatsApp 98-912-11, si te interesa este tema, ¿no? Si mientras tú tienes tu WhatsApp y estás recibiendo cierto tipo de comunicaciones, no te has dado cuenta que podrían estar viendo tu pareja, ¿no? Tu enamorada, ¿no? A ver, muchachos, ¿quieren seguir sabiendo este tema? WhatsApp 98-912-11. Si no, ya cambio. Estoy tomándole minutos al tema del día para hacer este tipo de cosas, para protegernos, digo, para un poquito estar al tanto. WhatsApp 98-912-11. Carlonchito, mano, por favor, no toques esos temas, viejo. Mira que se va el rating.
De verdad, ya hablando de eso, nomás ahora las flacas van a empezar a buscar por YouTube, mano. Ahora sí, si dice la Lucita que abra las puertas del infierno, mano, nos jodimos todos. Por eso vamos a morir toditos. No, mano. De verdad, mano, por favor, mira, no. Piensa que hay familias, hijos, no me por medio, viejo. Por favor, contrólate. Sí, vas a abrir la puerta del infierno, viejo. No, no. A Lucita dile más bien que se ponga a dormir un rato, porque... Que no hable esa cosa, viejo. No, manito, a mí no me pongas en tu carril. A mí no me pongas en tu carril, hermano. A mí no me pongas en tu carril. Nosotros somos comunicadores. Correcto. Porque Carlonchito, necesito, no seas mala, pues. Justo aquí estoy con mi esposa y me fui a ese plan. Carlonchito, es verdad lo que están hablando. Es más, apuesto que si la mayoría agarra en su WhatsApp y pone WhatsApp Wake, va a haber conectado en este momento a su pareja, a su trampa, la que está que lo. A ver, yo le voy a explicar acerca de esto, chicos, lo que están confundiendo con lo que es WhatsApp Web. Ajá. Precisamente de eso les quiero comentar. Carlonchito, buenos días. Eso es lo más rápido que se puede hacer. Agarras en una computadora, solamente pones WhatsApp en la computadora y en la misma computadora sale una barrita. Me parece como esos códigos QR, creo. Ya. Y pones tus celulares como que si estuvieses tomando fotos. Y en la computadora sale todo lo que tienes en el WhatsApp. Eso ya lo conocemos. Yo voy a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Porque parece que no han entendido. Ojo, no lo hago con el tema, con el fin de espiar a alguien, no, para nada. Sino que a veces yo le doy mi teléfono. A mí me sirve de bastante. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo hacer en la computadora y en los chats, o sea, todo mi WhatsApp lo tengo en la compu. Y le presto media horita a mi sobrina para que vea su pepa y yo pueda terminar de hacer mi reporte. Carlonchito, fuera de que existe o no existe la aplicación, Lucecita, ya que tú no eres una agente infiltrada, a tu enamorado también lo rastreaba por GPS, a ver si salía del país o no. Antes era la chica GPS, pero ya cambió ya. A su Carlonchito, estamos aniquilados. Urgentemente, ¿cómo uno puede saber ese que está así rastreándose los mensajes de WhatsApp o cómo podemos hacer para saberlo? ¿Qué tal, Carloncho? Buenos días. ¿Para qué van a decir el nombre de la aplicación? No fomenten la toxicidad, mi hermano. No sean así, Lucecita. A boca callada no entran moscas. Pero bueno. Carlonchito, muchachos, buenos días. Mano, mira, por lo menos no me he dado cuenta que también hay una aplicación que por lo menos te escribe tu novia o alguien y apenas borra el mensaje. Entonces, tú no lo puedes ver, pues dice mensaje eliminado. Y con la aplicación que te digo, si lo puedes ver, saltó que te sale audio, imágenes, todo lo que borren, te sale una aplicación. Correcto. Carlonchito. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar un poquito la diferencia porque creo que la gente no ha entendido. A ver, siempre, bueno, sí. Antes yo le podía, antes cuando no vivía una vida de espiritualidad, claro. Y se podía escucharme, ustedes creen que eso no sé, no se han equivocado porque de repente lo reconocen y no te lo vamos a explicar. Porque ahora yo vivo una vida de paz y espiritualidad y quiero compartir con la gente. Si no, se va a notar que como que me la creo. Y de repente ese es un defecto en mí. Soy un hombre espiritual. A ver, chicos, todo lo que dicen del todos esos ignorantes que están hablando de lo que... No, mentira. O sea, soy espiritual. A ver, lo del WhatsApp Web. Hay una diferencia entre el WhatsApp Web, que eso sí es conocido. Tú a tu WhatsApp cualquiera, tú le das la palabra acceso, pones el código QR y aparece en tu PC, tu computadora, ¿no? Eso todo el mundo ya lo sabe, porque yo acá lo trabajamos hace 5 años acá, de esta manera. Eso sí, a todo el mundo lo sabe. El chiste es que tu enamorada, si la que tienes ahí al lado, tu enamorado, el que tienes ahí al lado, pueda tener acceso. La gran pregunta es si los teléfonos, el WhatsApp está ligado a un número de teléfono. Mi pregunta era para Lucecita. ¿Cómo hace otra persona para tener? Lo primero es que tienes que darle tú su celular. Sí, correctamente. Y tu celular lo tienes que sincronizar con esta aplicación que te dice su Lucecita. Uh-huh. Y esta aplicación hace las veces de WhatsApp Web, pero no en tu compu ni en tu celular, ni con tu acceso, sino con el acceso que le ha creado, en este caso, tu enamorada. Es diferente a lo que muchos oyentes me están tratando de decir, que ya lo entendí, que no tiene nada que ver. Es diferente, es aparte. O sea, tú le prestas, mi amor, préstame Candy Crush. Y tú, a esa aplicación que dice Lucecita. Correcto, hasta ahí estamos, ¿no, Lucecita?
Exactamente. Muy bien, Lucecita. Funciona como una especie de pantalla alternativa. De pantalla alternativa. Es como una aplicación donde tú puedes ir viendo las conversaciones. Pero sí, sale todo el pacto. Perdón, digo, todo. ¿Qué? ¿Fotito todo? Todo, pues. A esa chica que está mandando esa fotito. Audios, todo. ¿Que quiere todo ser modelo? No, ya no trabajo con las espontáneas. Por favor, allá. Ya no trabajo con las. Barbaridad, Dios. Barbaridad, hombre, está mandando esas cositas. No. A ver, Lucecita. Ahora, lo mejor. Instagram no es todo. ¿Qué? Internet. No, también se puede, ¿eh? No es fácil. A ver, Lucecita, a ver. ¿Y cómo que le llega un correo a esa persona? ¿Cómo que le llega un correo? Ya, lo que pasa es que tú vinculas esta aplicación con tu correo. Ya. La aplicación con tu correo, no el WhatsApp. Ya, pero ¿y por no qué le llega a la otra persona? Que han tratado de acceder desde este correo, ¿por qué? Me imagino que a eso debe haber sido alguna notificación del mismo WhatsApp que ha visto que alguna aplicación, digamos, que no es de la misma compañía, está vinculada a su aplicación. Correcto, o sea, eso quiere decir, ahora, si la persona tú no la conocieras, uh-huh, no tendrías ningún vínculo con ella, difícil que te llegue el correo. Yo creo que le llega porque tiene el correo de su flaca, tiene su Facebook, tiene diferentes redes y como todo ya está vinculado, le llega. Notificación. Oye, muy bien, Lucecita. Lucecita, qué nervioso me he puesto, Rencito. No, al contrario. Es que es bonito disfrutar de esas informaciones en el último día de Lucecita, en rama. ¿Qué, el último día? ¿Quiere el escritorio que está más interesante que lo que estamos hablando? No, estoy buscando las opciones para bloquear esa. Ah, ya, Rencito. Es interesante cómo puedes hacer dos cosas. Pero lo bueno es que te quiero, Rencito Winde. Te quiero, te adoro y te idolatro. De arranca. No, sí, ¿por qué no? ¿Qué tienes? No, Lucecita. Nada debe, nada teme. No, la toxicidad. Nunca lees el celular a tu pareja. Eso es. No le des el celular. No a la toxicidad, señoras y señores. A ver, la gran pregunta, Lucecita, sería, o para los oyentes, ¿decimos o no decimos el nombre de la aplicación? Yo creo que sí. A ver, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? ¿Decimos o no? Dilo, Lucecita, que me poseo. Me poseo, no, dilo ya. No, es la gente media loca también, ¿no? La gente media loca, ya, Rencito Winner. Chicas, ¿qué les pasa? Hola, Lucecita. Di pues, todos los... Y de repente ese es un defecto en mí. Ya, gracias, amiguita. Hola, chica, ¿qué le pasa, chica? Contrólense, por favor. ¿Lo decimos o no lo decimos? Carlonchito, buenos días. El tema del día está picante, ¿ah? ¿Eh? Mucho cuidado, menos mal que mi flaca ahorita no está escuchando la radio, porque si no, ya ahora que llegue más tarde, me va a craquear el celular al toque. Saludos desde Chincha para mi esposa Cristina Tazaico y mi hijo Alexandre. ¿Lo decimos o no lo decimos? Carlonchito, Rencito. No, Carloncho, no seas malo, me mando. ¿Por qué hacer esa aplicación? Ah, su madre, mi flaca tal que me escribe, ya está escuchando la radio, tal que me escribe. ¿Existe, viste? Voy a buscarla, mi señor. No, mano, tranquilo. Un poco más, mano, ya prácticamente me está mandando abajo ya. Está pero al suelo, está deprimido. No, mano, no puedo ir a cenar. A ver, ¿decimos o no decimos el nombre de la aplicación? Ojo, no es WhatsApp Web. WhatsApp Web existe hace tiempo. Tú agarras tu celular y le das acceso a la web. Esto es algo diferente. Que tú sin roche, a tu flaca le prestas un ratito el celular. Claro. Y ella lo va a configurar, lo va a sincronizar con una aplicación que ella en paralelo puede ver tu conversación, que no tiene nada que hacer WhatsApp. Correcto. Web. ¿Y cómo le da acceso? Le da acceso porque ella sincroniza con el celular mediante esta aplicación que hace las veces de una PC y puede ver todo. No, tranquilo, Rencito. No. Carlonchito. ¿Qué pasa, man? No, Carloncho, no seas malo, me mando. ¿Por qué hacer esa aplicación? No, man. Ah, su madre, mi flaca tata me escribe. Tranquilo, mano, disculpa, mano. Hola, Carlonchito, ya, Carloncho, ¿cómo vas a decir el nombre de la aplicación si ya nos pusiste la soga al cuello? No empujes, Carloncho, no empujes, pecado. Es que no la ven, no la teme, señor. No. Tú tampoco la... No. Tú eres el menos de que quieres hablar acá. Mi celular no tiene ni contraseña, sí, va de fresa. Acá va de fresa. Pero en tu casa ni contesta. Todo el mundo llama el fin de semana ni contesta. Yo tengo liberadito mi iPhone 4, liberadito. Está limpio, porque este teléfono recién te lo has comprado. No, iPhone 4, señor. Lo más liberadito que hay. ¿Y el otro que tienes, el guardado acá? Sí, el guardado. ¡Pero Carlonchito, maná! ¿Cómo hacer eso, Lucecita? ¿Y cómo me cayó? ¿Cómo me dos veces? No vale esto a la gente, Lucecita. Lucecita, creo que la voz del pueblo, la voz de Dios, la mayoría no quiere que digas. ¿Ustedes creen que... Carlonchito, hazte el mocho nomás y cambie de tema. Va a haber full divorcios este mes, pensando que es el mes del amor. Ya. Oye, ¿verdad, Lucecita? Tampoco no. Carlonchito, no digas la aplicación. Tú quieres ver varios soldados caídos.
¿Sí o no? ¿Damos la aplicación sí o no? WhatsApp 98912-11, por favor. Oh, Carlonchito, ¿qué vas a hacer? No dejes que haga esa maldad. Es como está jugando Charlie. Esa cosa no se puede hacer. Charlie, que... oh, Carlonchito. Hay que seguir con música, mejor. Hay que hacer la apoyada de Carloncho, no sé lo que sea, pero. Oh, nunca haces esa maldad, Renchito. El hombre quiere apoyar, ¿verdad? No, por favor, Lucecita, ¿qué estás haciendo? Contrólate. Eso era en la época de los Incas. Por favor, eso no existe, Lucecita, por favor, Daniel. Ya, se ha machito, hombre. Ya, hombre. Ahora, lo cierto, no sé si la mayoría de hombres lo hará porque se siente a broma. Ahora, y fuera, o sea, fuera de bromas y todo lo demás, para centrarlo, y si te hace un ratito, tú dijiste, eso es confianza, en realidad lo dijiste de broma, ¿verdad? No, Luis, te estoy hablando en serio. O sea, justamente por el mes del amor. El amor es confianza. Claro, entonces... pero el amor, pero también yo entiendo que alguien, uno también tiene que tener su privacidad. Y de alguna u otra manera, eso sí genera toxicidad. Y le decimos no a la toxicidad porque, mira, puede haber una amiga con la que tú tienes confianza y de repente a tu flaca no le parece que ella te converse de tal manera y va a generar problemas, se va a molestar, porque le hablaste así, porque no le hablaste así. Yo tenía experiencias, de verdad, hace mucho tiempo donde yo tenía una flaca que no quería ni que salude a mis amigas. Oye, te lo juro que eso me quedó marcado. Yo tenía 17, 18 años, mi primera etapa estudiantil. Me quedó marcado tanto tiempo porque ella venía de una... ¿Más o menos cuánto tiempo te quedó marcado? ¿Cuánto? Bastante años. Como unos 20, 20. No, eso es sincero. No, por favor. Debe haberse sentido, pero los cambios de concentración. Claro, Rencito, viene de vez en cuando. Entonces, uno viene a ver si viene un poco cargosito. La cámara de gas, ¿no? Lógicamente. ¿Qué pasa si que tu cama no diría lo mismo? Claro, no. Mi cama diría tantas cosas. Bueno, pero ¿diría lo mismo o no? Yo diría lo mismo, Recito. Por supuesto, pues, hermano. Oye, Recito, ¿tú para dormir haces toda una ceremonia? ¿Te lavas, te acicalas? Sí, ¿qué? ¿Por qué me has visto tú en la noche? ¿Cómo? No, porque yo soy igual. Uy, Carlonchito, ¿no? A ver, Carlonchito, mira, a ver. ¿A ti también te encanta poder decidir cómo usar tu saldo para navegar? Por supuesto, a mí me encanta decidir cómo usar mi saldo para navegar. Pues y a mí también. Y es por eso, Recito, hoy somos muy iguales. Sí, somos, mira, muy parecidos. Qué bacán, Carlonchito, porque con prepago chévere podemos elegir. Recito, por eso mismo yo te venía diciendo que nosotros, a nombre de Recito, quiero decir y comunicar, gracias, a la gente, que somos megas controlados. Donde recargas y decides cuándo conectarte comprando paquetes de megas. ¿Qué? Así puedes controlar tu saldo porque somos muy controladores. No, Carlonchito, ¿qué pasa, papito? Hoy me queremos, por favor, Dios mío, mejor elijan megas automáticos. ¿Qué? Para los que les gusta estar conectados todo el tiempo y siempre recibir sus notificaciones. Recargan y están conectados con la tarifa prepago de siempre. Carlonchito, encima es súper facilito de elegir. Solo debes entrar al app Mi Claro. Ah, ¿y tú? ¿Qué prepago chévere eres? Entérate como en claro.com.pe. Bueno, habíamos cerrado ese tema porque el lunes de lentejitas, de hablar del amor y todo lo concerniente de eso. Pero bueno, la gente está loca por la aplicación que hoy en la mañana, la gente que recién se conecta a la radio, hay una aplicación que no tiene nada que ver con el WhatsApp web. Que es una aplicación que si tú le das un ratito el celular a tu pareja mediante un código, mediante un acceso, ella puede ingresar a una aplicación donde tú te vas tranquilamente y todas tus conversaciones pueden ser vistas por el otro lado. Correctamente. Sin que tú lo sepas. Con solo darle un ratito me hace un plop y nada más. Es una aplicación. Entonces, durante toda la mañana hemos estado en la polémica, Recito Winder, si damos o no la aplicación. Yo soy consciente de que no a la toxicidad. Una cosa es la confianza y otra cosa es ser tóxico. Pero jamás pensé, Recito Winder. Recito, hemos llegado a 10.000 comentarios. Oye, ni en el partido, ni en los partidos de los escritores, pero... La gente está pero bien interesada, ¿no? Bien interesada. No, estos temas, Rencito. Imagínate una combinación de ese WhatsApp más la localización por Google Map. Una bomba atómica. Recontra. Oye, la gente se ha puesto muy nerviosa, Rencito. Sí. Como dice Rencito, quien nada debe, nada teme. No está fregando a nadie. Luisita simplemente, como ella es una chica tech, sí, simplemente está contando las aplicaciones. A mí me llamó la atención porque fue un comentario de un oyente. Correcto. Y llamó mi atención. Es por eso que yo le digo, Luisita existe. Entonces Luisita empezó a abrir prácticamente, destapó todo lo que le llamamos ollita de saltamonte. La olla de saltamonte y grillo también. De grillo, ¿no? Tiene que decir, estamos interesadas. Carlonchito, por favor, hermano. No es que uno sea machista ni nada, pero no des información de ese aplicativo, por favor. Mira que si no, todo el Perú queda pero destrozado. ¿Qué? Por favor, te lo pido. No sé yo. Mira, varón, y ya las cosas están hechas. A partir de ahora hacer las cosas bien, hermano. No, ¿a partir de ahora? No. Recito.
Hay gente que se está arrepintiendo desde hoy. ¿Pero cómo a partir de ahora? ¿Y ayer? Ya la cosa ya te han hecho a partir de hoy. No. Que venga Lucecita, porque Lucecita se acaba de ir a la oficina, porque ella se sumerge nuevamente en la Deep Web y ahora regresa. Lucecita, yo le he prohibido que dé la aplicación, pero bueno, si la gente lo pide, mejor que... oye, la gente sigue hablando de eso, yo pensé que ya se iban a cansar. La luz, obvio que tienes que decirlo, hay muchas mujeres y no solamente se trata de la infidelidad, sino hay otras cosas que de repente uno se puede llegar a enterar. Y creo que sí debería ser necesario. ¿Y la privacidad dónde queda? Pregunto yo. ¿Dónde quedó? Hola, chicos. Digan el nombre, por favor, de la aplicación. ¿Te has dado cuenta que todas las chicas quieren la aplicación todavía y todos los chicos no? O sea, la infidelidad es propia de los hombres de Rencito. Bueno, yo acá tengo un amigo que quiere una aplicación también, dice. Ah, bueno, ese es otro tipo de aplicación. Ah, bueno. Dile, Lucecita, dile la aplicación, porfa. De una vez tienen que decirlo ya para poder descubrir a todos esos mentirosos. Oiga pues, chicas. ¿Qué pasa, chicas? Caloncho, no seas malo, pero no lo digas, porque a la firme este tema ya hoy día sí, todas las flacas se van a poner mosca al toque nomás ya. Acá mi flaca también está que me mire con una cara y ya está pensando también en hacerlo, Caloncho, no lo digas, pero... ¿Qué cosa? Y encima su flaca se mata de risa. Oye, Rencito Winder. Eres temerosa, pe. Déjame jurarte yo que ya con el tema del día pensé que había terminado. Y le digo, claro, no hay que ser tóxicos, pero hasta Juan Pablo Maquén se pone nervioso. Bueno, amigo. Juan Pablito Maquén, y me pone así de. Tú dices, esos dos manitos tipo sí, rezada. Ya. O sea, ¿qué teme? O sea, los hombres que están mandando el audio nos están haciendo quedar mal a hombres fieles y leales como yo. Por supuesto. Que no tiene que ocultar absolutamente nada. Claro. Yo creo que ya la pensamos si damos o no la aplicación. ¿Eh? Amores, compartir, Lucecita. Compártelo ya. ¿Quiere la aplicación, la chica? Ya, no. dilo. ¿Cuál es el nombre de la aplicación? Uy, ¿qué le pasa, chicas? ¿Qué les pasa? ¿Ya? ¿Ya tengo que hablar así? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ya acabó ese tema. Barbaridad, Dios mío. Ya, tanta cosa, hombre. Ya. Vamos a con esto, viene. Vamos a con esto. Con criterio. Ya, Caluchito. No hay nada. Programa, acá estamos trabajando. Oye, dile tú, flaca, que no moleste, rezo. Que estamos trabajando tranquilo. ¿Estás cayendo en eso también, hermano? Ay, hermana. ¿Hermana? ¿Qué? Ay, Dios mío, Carlos. Ya, oye, Rencito, no hay nada que me provoque más que un riquísimo pollito con papa. Ah, claro que sí. Y eso, mira, Carlonchito, si es con su chichita morada, mejor aún. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Entonces, Peño, aprovecha la super promoción que Naturality de Metro trae para ti. A ver, Carlonchito, por favor. Pollo con papa y una deliciosa chicha morada natural. Le di un litro, ya, ¿sabes a cuánto? ¿A cuánto, por favor? $21.90 Me voy corriendo. Tranquilo, Renzo. Pero puedes pagar, que está el frenito que también te cuenta, puedes, ¿no?, pagar $19.90 si tienes tus puntos bonos. Porque más 65 puntos bonos ya se cuesta $19.99. Oye, buenazo, Carlitos, yo no me pierdo esta super promoción. Apuesto que solo por los meses de febrero y marzo. No te pierdas esta super promoción, lo he dicho bien, por los meses de febrero y marzo 2020. ¡Eso! ¡Gracias! ¡Naturales! 100% chicha morada. Promoción sujeta a disponibilidad de stock. Muy bien. Rencito Winder, qué nervioso, Rencito Winder. Estamos aquí con la inquisidora Lucecita. Es cierto, la reina de la Deep Web. La reina de la Inquisición, Lucecita. De esas aplicaciones demoníacas que tiene prácticamente, ¿no? La muy mala Lucecita, ¿no? La muy mala Lucecita. Hola, Galonchito. Te saluda Carlito de los Olivos. Yo pienso que no debes dar la noticia de la aplicación porque va a tener más muerto que el coronavirus. Chaucita. ¿Qué pasó, Mochay, hombre? Tranquilo, mano. Pero me imagino que está hablando en el sentido figurado. Claro, ese es el supositorio. En el sentido supositorio, prácticamente. Claro, prácticamente. Hola, Caronchito, ¿qué tal, chicos? Buenos días. En realidad, muy aparte de que digan o no el nombre de la aplicación, yo creo que esos hombres que están llamando, mayoría de ellos son infieles. ¿Qué? No, son hombres preocupados que no quieren volver tóxica a su relación. Qué fácil tu análisis, pues, qué fácil. Qué ligera son para hablar a alguna chica, por el amor a Dios. Qué ligera pueden ser. Calonchito, no seas malo, pedile a Lucecita que hace tiempo, no sé qué tienen con la Marianita, que hace tiempo tienen algo en contra de los hombres. No seas malo, pues, Caloncho. Con eso, pucha, ya voy a dormir afuera nomás, con Firulay. ¿Tú tienes algo en contra de los chicos, Lucecita? Obvio no, ¿por qué lo tendría? Por favor. Oye, Carlonchito, por lo que más quieras, hermano, no digan nada. Dile a Lucecita que, por favor, no sé, mándale a comprar pan, algo, pero que no dé el nombre de la aplicación, hermano, porque pucha que me están fregando a la firme, cabrón. Oye, y esto no es broma, están escribiendo hombres, pero rogando, ¿eh? Si supieran todo lo que me han escrito algunos. Si supieran todo lo que me han escrito algunos, pero...
Lucecita, ¿y por qué es eso? Aquí hay temor. ¿Cuál es el temor, Lucecita? Lo mismo me pregunto yo. ¿Cuál es el temor? Hola, Carlonchito. Sí, esa aplicación para de una vez, no sé qué tanto se preocupan, eso que te mandan audio, que tienen miedo, que se enferma, que le termine o le caiga la olla en la cabeza. Carloncho, no te pases, Carloncho. Ya ves que dices que el enemigo de un peruano es otro peruano. No te pases, Carloncho. No, yo soy enemigo. Apoya, Chorri, apoya. Te apoyo, pero yo no soy enemigo de nadie, hermano. Estoy haciendo un programa, déjame trabajar. La vida en las encuestas responde, moda te mueve con la música que está de moda. Anótala. Carloncho, no lo hagas. El 14 gasta mucha plata. No, chico, no seas malo, pecado. Se debe estar calmando gente. Simio no mate simio, piensa. Carlonchito, no sea malo, pe Carlonchito, mi flaca hasta que me escribe y me dice, ya te fregaste ya. Carlonchito, no canes a la gente, pe Carlonchito, malea la plaza, Carlonchito. Dila, porque normal, en el Google la buscamos. Sí, Lucecita, di la aplicación, Carloncho, por favor, que diga la aplicación, porque yo estoy cansada de que mi novio se la pegue de santo, que no está con nadie, que la regalona soy yo, así que diga la aplicación. Ver, no. Que... Oye, Richita, estamos destapando. Un segundo, ¿sabes qué me va a dar risa? Es una olla de grillo, Lucecita. ¿Sabes qué me va a dar risa, Carlonchito? Cuando muchas de estas chicas accedan a esta aplicación y se den cuenta de que al final todo está en la toxicidad. Que somos angelitos. ¿Ya? Que somos angelitos. 100%, Oh, Carlonchito, no seas malo, hermano. ¿Cómo vas a mandar esa aplicación? No lo mandes. Vas a generar que mi familia se destruya, Carlonchito. Oye, no genero. Oye, Lucecita, ya no. Es tanto así que yo me estoy destruyendo familia. No puede. Oh, compadre, no seas malo, pues. No me digas eso, me hace sentir mal. Y hoy día me piden el divorcio. No sean malos, yo no tengo nada que ver. Carlonchito. No diga, puta, mi esposa está que le dice a todas sus amigas. No jodan, pe. No, tranquilo. Sea malo, pe Carloncho, ¿cómo vas a jugar así? Carloncho, cambia de tema, mi mujer nunca me revisa mi celular, pero ahora con esta, pucha, madre, me pones en aprietos. Carlonchito, ¿cómo vas a hacer eso? Piensa cuánta familia vas a destruir. No se pase, no me digan eso. Carloncho, no sea malo, pe mano. O sea, hasta que ayer me reconcilié con mi flaca y tú se me vas a separar hoy día, pe mano. No sea malo, pe Carloncho. Cambia de tema nomás ya. Ya, compadre, discúlpame, pero yo no destruyo nada, mano. ¿Qué pasa, Carloncho? Convence a Lucecita que no diga esa aplicación, pe Carloncho. Sí, Carlonchito, da la aplicación al que le cae el guante, que es el ochante. Muy bien, gracias. Carlonchito, no seas malo, pecholo. Si hubieras querido hacer eso, lo hubieras hecho el 13, pecholo. El 13 de febrero, pero no va a regalar. Ya se invirtió. ¿Quieres que la gente termine su relación? No te pases. Está bien, amigo, perdóname. Dilo ya, por favor, Lucecita. Yo no aguanto más. Dilo. Mire, Carlonchito, yo en verdad... Si estuviera en otra época te diría, sí, ya, dale. Pero en verdad ya, ¿sabes qué? Yo creo que como tú dices, ese tipo de cosas sí genera toxicidad y genera problemas y genera un montón de cosas. Ahí está. Carlonchito, dile a Lucecita que ya suelte la aplicación porque nosotras las mujeres somos las más interesadas en saber. Así que dale ya. Carloncho, no te moleste, mano, pero... Pero acá es peor. No, tranquilo, no te preocupes. Lucecita, quiero que tú eres la causante de todo este problema. ¿Yo por qué? Ustedes me preguntaron. Vamos a marchar, Recito. Marchar. Hombres unidos, marchemos. Vamos a marchar, señoras y señores. Tanta vaina. Publicar algo acerca de los hacks, es decir, cómo hackear a los tóxicos. Nada más, Recito, cuando le quería. Correctamente. Nada más, Recito. Hoy es día de los lunes de lentejita, Recito Winder. Ciertamente, lunes de lentejita. No sé por qué caemos en ese tipo de cosas, Recito Winder. Es cierto. Oye, Juanquester, ¿no? Estamos hablando de lo que van a hacer. ¡Atención, gente! Sí. ¡Atención, público, pero cautivo! A ver. Chicos, ¿ustedes quieren ser los profesionales que las empresas necesitan? ¡Sí, claro, por supuesto! Entonces no te arriesgues y asegura tu éxito estudiando en la UTP. ¡Ah, porque en la UTP potenciarás tu futuro profesional en una universidad licenciada por SUNEDU. Y con el respaldo de Intercorp, el grupo más importante del país. Y no solo eso, porque en la UTP también tendrás a tu disposición más de 400 laboratorios y simuladores especializados para hacer realidad tus ideas desde el primer ciclo.
ciclo. ¿Qué te parece? Espectacular, buenazo, pues ya saben. Ya lo saben, estudien en la UTP. Desaprende lo que te limita y aprende con los mejores. Escribe hoy a nuestro siguiente WhatsApp. 946-416-620. Perdóname, recito, muy bien, voy a anotar bien. 946-416-620 y pregunta por los beneficios exclusivos que tiene la UTP para ti. Oye, muy bien. ¿Cuándo es el cierre de inscripciones? El 6 de marzo. Muchas gracias, UTP. Recito Winder. ¿Qué ha pasado? Luna de lentejitas, ¿no? Luna de lentejitas, claro. Una de las mejores lentejitas que he escuchado últimamente. Porque, a ver. Así como nosotros dejamos hacer los miércoles la gentita porque ya no habían canciones de la gentita. Ahora han vuelto los miércoles la gentita porque hemos visto que la gente otra vez está haciendo esas especies de... Son canciones, no dejan de ser urbanas. ¿Ah? Claro. Pero un poquito han vuelto, sí, que suenan más latinitas, bonitas. No, una latina, imagínate. Con, no, sí... que suena muy bonito aquí en Moda Te Mueve con la música que está y igualito las lentejitas las lentejitas poco que se han alejado de nosotros porque ya no hay muchas, vamos rebuscando y lo que pasa es que los baladistas antiguos se han dedicado a querer ser reggaetoneros, eso, y más bien los reggaetoneros más vivos a sus canciones le hacen 5 versiones a tembalada, ya está. Y listo. ¿Qué te parece, Recito? Correcto, pues, hermano, por supuesto que sí, porque, ¿sabes qué? Eso es lo que la gente quiere hoy por hoy, pero no solamente baladitas que ya, sino urbana, ¿no? Una cosa así que tenga una cosa urbana, que tenga su toque urbano, pero que también romance. ¿Tú sabes que hay hasta la tusa ahí embalada o no? Ahí embalada. Claro que sí, claro, por supuesto que sí. Recito Winder, ¿tú crees o no crees? Por supuesto, pues, hermano, yo creo totalmente, 100%. Increíble, pero de aquellos. Claro, o sea, en lentejita en todo caso. Claro, ¿no? Por supuesto. Recito Windolorito, ¿no? A ver, permíteme. Sí, Windolorito, claro. ¿Estás seguro que tú eres Windolorito? No, correctamente, claro, por favor. Es que no le importa el oro ni el moro, estamos hablando totalmente, de él. Totalmente, ese mismo. No te arañando para nada. No se puede amar, pero hice todo este llanto por nada. Ahora soy una chica mala. And then you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. ¿Qué? Holla. ¿Estás que jala? Dice que hey, yo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized. Rencito, vamos a regresar en los lunes de lentejitas. Ah. Y cuando yo digo algo es porque ya hemos analizado, no es que para claro. Así a la ligera. Hemos encontrado la lentejita más consumida, es decir, como si fuera la película, el vídeo, como si fuera el auto. Siempre hay un ranking. Claro. ¿No? Un ranking de lo que es tendencia, ¿no? Pero tenemos la canción más consumida, más descargada, más pedida, más escuchada de los últimos tiempos. La lentejita más escuchada de los últimos tiempos. Vamos así a como China es la canción urbana más escuchada de los últimos años. Último tiempo, claro. China, ¿no? ¿Quién iba a pensar que es China? Yo la conocí de luchadora en la WWE. China. No. Para los degenerados modernos. Generation no, Next. Señor. ¿Ah, es otra China? Esa no es la que tenía su programa de superhéroe. Después te voy a contar. Hay otra que es China, pero lo que es la princesa guerrera, ¿no? Claro, totalmente. Así que después de esta canción te voy a presentar cuál es la lentejita que nos ha hecho ver que otra vez pueden venir otra oleada de lentejitas buenazas. Pero antes escucha esta canción. Ay, ay, camina con mí. Qué lindo, Luna de lentejita. Ya, hombre. ¿Qué pasa? Luna de lentejita. No, que Renzo, ¿sabes qué? Me da cólera, Rencito Winder. Estoy nervioso, Renzo. No, man. Estoy nervioso. Sigues con no, eso, no, es que no quiero llegar a mi casa ni encontrarme con nadie. Me pongo nervioso, Renzo, eso que esté revisando el celular. ¿Sí? Me pongo un poquito nervioso, Renzo, no porque nada de verdad, Renzo. Ya, por eso estoy tranquilo. De manera, Renzo, ya no te rayas. Lo que tengo es estrés. Tengo mucho estrés. Oye, Carlosito, tranquilo, por favor. Mejor seguimos con los lunes de lentejitas. Pero antes, hagamos una pausa para tomar agua benedictino. ¿Benedictino? Sí, benedictino. El agua de exquisita pureza. ¿Sabes qué? Eso es lo que necesito ahora, Recito, para seguir con este tipo de cositas que me pone un poco como loco, me pone nervioso. ¿Cómo dice que se llama? Benedictino, Carlonchito. Ya lo sabes, toma benedictino. Y está solo un sol. Y lo acabo de ver, está solo un sol. Exactamente. Está solo un sol. Y es de la familia Coca-Cola. Claro, ese me corresponde a mí, según los guiones, ¿no? No, pero como estamos tratando las cosas, porque te digo. De la familia Coca-Cola. Es que claramente, ¿sabes qué? ¡Qué bacán, Carlonchito! A ver, todos, por favor, tomen benedictino. Benedictino. Exquisita pureza. Muy bien, Recito Winder. Te había dicho la canción, la lentejita que nos permite soñar que van a venir más lentejitas como esta. A ver. No voy a dar el título porque oyente que sepa cómo se llama, escribe un WhatsApp al 989211. Ya saben que los concursos son premiados gracias a Lucecita con el kit de verano que está buenazo, que trae el pop soccer, el tomatón, así los politos. Estoy tu relación de pareja, también te va premiando Lucecita. Te estoy premiando Lucecita. También. O sea, no solo te destruye, sino también te hace también, feliz. Un poquito, claro. Lógicamente. Esta es la balada, mi querido Rencito Winder, con mayor descarga.
Esta es la balada más escuchada en los últimos tiempos. Si te sabes cómo se llama y quién la canta, a ver, me dices quién es. Bueno, nosotros sí sabemos, pero cosa que también vamos interactuando. Claro. Única respuesta en las encuestas, Moda te mueve con la música que está de moda. Lunes de lentejitas. Creo en tu amor por mí. Solo atrévete y sígueme hasta el fin. Y ya te encontré. Tan dulce tú te ves. Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé. Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo. Pero ahora no. ¿Sabes cuánto tiene esta canción? No un millón, ni dos millones, ni tres, ni cuatro, ni cinco millones. Tiene más de 100 millones de reproducciones. Lento amor. Más de 100. Tengo tu corazón, el mío en tus manos. Ya. Si sabes cómo se llama esta canción, WhatsApp 98912 y participa por el kit de verano. En la oscuridad, abrazándote, descalzos al bailar. Nuestra favorita ya sonó y dices que te ves tan mal. Yo susurré y dije, eres tan bella y la más perfecta, amor. Ahora quiero que ella me cante, por favor, Rencito, también me lo merezco un poquito, que me diga cosas bonitas, ¿no? Ya se ha encontrado en mí, por encontré favor. Encontré una persona más fuerte de lo que pensé. Mis sueños compartes, pero que nuestras vidas también. ¡Qué lindo! Encontré el amor. No solo para guardar secretos, para soñar por nuestros hijos que vendrán. ¡Qué hermosa letra, por Dios! Joven, espera el eterno. Contra el dolor, todo estará muy bien, lo sé. Tu mano pediré, soy tu hombre, tú mi mujer. El futuro en tus ojos ya puedo ver. ¡Qué lindo, qué hermoso! Bailaré. Renzo dice que esta es la canción favorita en las pedidas de mano, ¿eh? Por favor, pues, en todas las pedidas de mano sale esta canción. La canción que ahora se baila en los matrimonios es esta canción. Muy buena. Oye, es extraordinaria. Las nuevas generaciones, Rencito, apunta. Desde ahora esta será la nueva canción de los matrimonios. Exactamente. Por los próximos años, Rencito. Si sabes cómo se llama y quién la canta, WhatsApp 98912 11. Y además, si la sabes, que es recontra fácil, porque nosotros tenemos pequeños concursos para grandes emisoras. En este caso, para esta, ¿no? Eso. Moda te mueve. Ay, mueve, mueve. Con la verano de moda. Porque es un verano de moda. Verano. Bienvenidos a Bailoteando con Marcy. Les voy a comentar algo. Hay un auto en el mundo que recorre más de 100 kilómetros con un solo galón. Y tú te preguntarás, oye, Carloncho, ese motor es súper económico. Pero igual, siendo económico, les quiero decir que les cuesta caro al planeta. Les cuesta muy caro al planeta. ¿Y saben qué? Esto sí es lo mejorcito. En la comunidad de innovadores TechSoup hicieron que la tecnología se amice con el medio ambiente. ¿Y saben qué han creado? El primer auto solar del Perú, así como lo escuchas, una cosa prácticamente pero de la pita. ¿Quieres enterarte de más y muchas cosas innovadoras? Ingresa a techsoup.edu.pe y únete a la comunidad de innovadores. Examen de admisión 19 de febrero. ¡Gracias! El Jeffreycito, el Ganchito, toda la gente estaba completa, estaba la batería bien seria, estábamos todos chéveres, bacán. Y cuando le toca tocar el Pirigallita, le toca Pirigallita y apaga, también baila con tu pañuelo. Y Pirigallita saca sus dos tarjetas. Estaba medio confundido. ¿Pago con débito? ¿Pago con crédito? ¿Pago con débito? ¿Pago con crédito? Yo al toque normal le dije, mira, ¿sabes qué, compadre? Mira este video. Le di el video del cuy mágico, pues, del ABC, del BCP. Y este, y vio el video y aprendió al toque. Porque te voy a explicar algo. Ahí el cuycito te explica, como por ejemplo, aprendes al toque.
que en la tarjeta de débito está tu plata, es decir, la que es tuya, la que te pertenece, tu billuyo, tu platita. En cambio, en la tarjeta de crédito está, claro, claro que hay plata, pero se llama crédito, porque está la plata del banco, que es prestadita nomás. O sea, esa plata después la tienes que devolver. Esa es la diferencia. Así que el pirigadito me dijo, Carronchito, gracias, se aprendió la diferencia. No me agradezcas a mí, agradecele al Cuy Mágico en el ABC del BCP. Y ahora a partir de ahora el pirigadito ya sabe cómo usarla, ya sabe cómo usarla. Y si tú quieres aprender más, entra a abcdelbcp.com, abcdelbcp.com, para que aprendas este y más tips. Pidas la canción que más le gusta, ¿sí o no, Marcinchito? Lógico, pues próximo bloque, lo que viene son los más recibidos aquí en Moda Te Mueve. Verano. Ay, 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 agárrame que voy, agárrame que voy, porque ya empezaron los más recibidos solo por Moda Te Mueve, con la música que está de moda en esta nueva temporada. Verano. No cualquier verano, ya lo he dicho, este es un verano diferente. Verano de moda. Bienvenidos a los más recibidos. WhatsApp 989-1211, nos llamas también a nuestro telefonito, que aún existe, ¿ah? Existe, pues, nuestro telefonito. Ya ni me acuerdo yo el número, pero no, sí me acuerdo. 438-8860, si por ahí alguien quiere llamarlo, ¿no? Pero ya todavía, WhatsApp 989-1211, o todas nuestras redes sociales. En Moda Te Mueve, con la música que está de moda. Wow. ¡Que viva la soltería! Moda. Moda Te Mueve. Moda Te Mueve. Moda Te Mueve. Moda Te Mueve. Corre a la tabla, te ve. Moda.